Gente que solo puede estar hasta... Mira, Rodri está por aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bien, Rodri, ¿cómo andas? Bien, tío. Descansado ya después de tanta gira Joder, y tanta historia. Claro. ¿Cuándo volviste? El... ¿Cuándo fue, tío? El viernes. El viernes por la noche. Bastante paliza porque encima casi pierdo el, el avión en Miami, tío. Yo creo que me di la carrera de mi vida, pero... ¿Y Apercamos, eso? ¿Qué pasó? Pues tío, porque llego, además llego, típico día que llegas con tiempo, tranquilo, relajado, encima tenía el embarque prioritario, que no tenía primera clase ni nada, pero, pero tenía el embarque prioritario, y llego al mostrador de American Airlines y me dicen que no, que es Siberia. Bueno, tío. So, y entonces digo, seguro, si es en la otra terminal, coges el tren, llegas, y cuando llego ahí, obviamente, me dicen que no, que no, que es donde, donde te han dicho que, que era al principio. Entonces me tuve que dar una carrera, tío, llegué con una sudada al avión. Que yo creo que así ni lo cuento. ¿Pero y qué explicación te ¿no? Pues no sé, porque había al pavo y se lo dije, digo, me cago en tu puta madre, con todos los respetos, y perdón por la palabra. Y se lo dije, digo, era aquí. Y el tío cogió y dice, sí, sí, perdona, perdona. Ahora, ahora le metemos en el avión, tal, pero claro, es que llegué con el, con el cartel de, de vuelo cerrado, tío. Y. Pff, sí, sí. Así. Joder. Es que no ha, Yo siempre he aterrizado lo mismo. Y hay mucha que es, pero es, de, es en el mismo aeropuerto, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es. Vale, sí. vale. Sí, sí, sí. Vale, vale. vale Pero bueno, ¿tú qué tal? Nada, bien. He estado por Galicia, estuve en. Estuve en Coruña, bueno, estuve en Sarria en mi pueblo, después estuve en Coruña. Fui a ver al Teresa Herrera y fui sobre todo porque porque le hacían homenaje a Bebeto y a Mauro Silva. Oye, te iba a preguntar, ¿la camiseta que utiliza el deporte que utilizó el otro día ya se va a quedar toda la temporada o fue sí, solo para el tercero Va a ser la segunda equipación. Es un poco homenaje, además por dentro, mm. eh, por ahí dentro está la etiquetafía de, de Mauro y de Bebeto. Oh, qué bueno. y entonces, La verdad es que es muy chula, y yo creo que es una muy buena idea. Porque es verdad que el deporte siempre ha estado muy. Puede que sea el equipo español que mm. más brasileños ha tenido a lo largo de su historia, ¿no? Siempre ha estado mm. muy. Y sus éxitos han venido siempre por, pues, en relación con. Con jugadores brasileños, ¿no? Con Mauro y Bebeto en el primer Super Depor, Después en el segundo Super Depor, También con Mauro y con, y con Primero Rivaldo. Y después con Yalmiña. Eh, siempre han estado. Flavio con Seisao. También estuvo sí. en el segundo esto. entonces Siempre ha estado muy relacionado con él. Entonces me parece una muy buena idea. Además es muy bonita la camiseta. Es cuando, mucho lo de, cuando lo de Yalmiña, ¿tú eras ya director eh, de comunicación o había sí, sido antes? Sí, pero cuando el tema de la agresión ya no estaba. Ah, no, no, te lo digo porque. No, sí, sí, adelante. Sí, sí. Cuando hace el amago de cabezazo a Irureta, ¿te acuerdas? En un ah, entrenamiento. Tío, es verdad. Es verdad ese, tío. ese no estaba ya. Ahí no, no estaba. Te pero iba a decir es... que, me, que me parecía uno de los, de los jugadores. Más acojonantes que vi en mi vida, eh, de largo a nivel de calidad. Buah, buah, bueno. es, en los entrenamientos todavía era más, bueno, eso también te lo explican de Maradona y tal, ¿no? Sí. Eh, en los entrenamientos todavía era más exagerado, o sea, claro, porque en los entrenamientos ya te hacía cosas que en los partidos no podía hacer, bueno, aunque él era de los que le echaba un morro, un morro increíble, <laughs> o sea, la, la lambreta aquella que le hace a Fernando Hierro en, en aquel sí. partido del Madrid, bueno. Es que grande, era un genio, o dejarla pasar. Hay, hay un partido con el Celta de Vigo que es un recital de sí. que hace mil, 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 mil. Va a recibir, la deja pasar, el defensa pasa de largo. Bueno, era, era increíble, increíble. Yo, es de, yo creo que está a la altura y alguien va a decir que, que estoy eh, haciendo un sacrilegio. Yo creo que es de los. Igual que se hablaba de Mágico González, que el propio Maradona dijo que si se hubiera cuidado hubiera sido mejor que él. Yo creo que está a la altura de, de Maradona, de Messi, de, de toda esta gente. En calidad técnica está a esa altura y en algunas cosas incluso puede superarlos. Puede superarlos. O sea, era, era increíble. Era increíble. Ahora, después, después era. Era un personaje, era un personaje, <laughs> tuvimos, tuvimos alguna, hay alguna imagen mía sacándolo del estadio porque no sé qué había pasado, habíamos perdido un partido y eh, salió en la prensa que el día antes había estado de, de cachondeo, no sé, en el casino, no sé qué pasó, claro. bueno, bueno, bueno. bueno. Sí, tuvimos... tenía, tenía, había buena plantilla en el campo y también buena plantilla fuera del campo. ¿eh? Sí, 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 sí era, era, bueno, después vino Tristán, por si faltaba claro. alguien, también vida. vino Diego… Sí, bueno, pero Cap de Vila no era muy, muy esto, ¿no? Muy verbenero. ¿Que no qué? ¿Que no, ¿No? qué? Sí. ¿Que no qué? Vamos. Vamos. Yo, mira, yo, eh, el primer mundial que cubrí, que fue 2014, Brasil, fichamos sí. en Gol a Cap de Vila porque lo típico, necesitas un, un internacional, etcétera, que fuera campeón del mundo. Entonces yo vi el teléfono de Capdevila, de Vila. digo, Ey, yo creo que Cap de Vila. Y, tío, eh, nos lo pasamos de puta madre, porque, claro, te contaba historias. De la hostia. Y del depor nos contó alguna, de, de incluso llegar al día siguiente, no te digo de doblete, pero casi de doblete a jugar. Bueno, hay alguna que yo cometí el error de contarla pensando que no iba a tener repercusión, pero, pero mis amigos de la voz aprovecharon para publicarla una de Yalmiña y casi me cuesta. Bueno, me ha, me ha costado el, el, el cabreo de Yalmiña uh -huh. y que yo siempre he tenido muy buena relación con él. Y, y después eh, también que casi me, me presenta... Hay una, una querella y tal. Porque conté una, sí, conté una de una, con una concentración y la verdad es que no lo tenía que haber contado. Lo que pasa que como habían pasado, y aparte que, que fue no para criticarlo, sino para muchas veces que se habla de, de que los jugadores se tienen que acostar a las 10 de la noche para rendir al día siguiente y tal. Ajá. Y yo siempre he dicho lo mismo. Por la experiencia que tengo con jugadores de baloncesto, de fútbol, profesionales... Eh, eso te va a afectar a la larga. O sea, no okay. te influye en el rendimiento. Hombre, si vas directamente después del cachondeo a jugar un partido, pues bueno, pues entonces sí, porque vas a estar con la lengua fuera al cabo de 10 minutos. Pero, hombre, normalmente los partidos son por la tarde o por la noche, pues que un jugador o una persona se retire eh, a las 6 de la mañana. ...pues tiene hasta las dos de la tarde para dormir... ...tiene ocho horas para dormir, entonces... Eh, ...y entonces bueno, pues conté una anécdota de... de ...no de, de, de juerga... ...juerga matinal, sino de, de juerga de mediodía... Eh, y, ...y además lo conté eso por el rendimiento y dije... ...es que ese día, que hubo un día así de fiesta... Eh, ...Yalma metió tres goles... O sea, claro. eh, metió, me parece, el de por cinco. Yo pensé que fue contra el Atlético de Madrid, me dijeron después que no, que sé que contra el Atlético de Madrid no, no jugó ya el Miña, me parece. Pero metió, sí que me acuerdo que metió tres goles, no sé contra quién rival. Y había estado de cachondeo. O sea que. Pero bueno, lo conté y. Y, ¿Y para se qué es. Sí, claro claro, 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 claro. Yo pensé que ya había el, el tema esto de. Eh, como, ¿no? co, como en la justicia, no ya había prescrito sí. y tal, y no sé qué. Sí, eh. a veces hay gente que no sabes por dónde se lo va a tomar bien, por lo cual sí es mejor. Sí. Bueno, no. mejor no, ¿qué cojones? Hay que contarlo, ya está, o sea, hay que contarlo. A si ver, prescribió, pues además. Fue mamar. sobre todo, fue sobre todo porque después le llegó a él, le llamaron yo. Nunca he tenido muy buena relación con la voz de Galicia porque nunca la he tenido con el Deportivo y con, y claro. con Lendoiro y tal. Y entonces, pues en la voz de aprovecharon para sacar el, lo que bueno. yo conté en colgados de lado. Pero ya te digo que fue de una forma de, más para valorar. Eh, salió la conversación de esto de que si los deportistas si son muy juerguistas o esto, que después rinden menos y tal. Y yo decía, yo creo que a la larga sí les influye, uh -huh. y si tú no te has cuidado mucho, pues en vez de jugar hasta los 37 o 38, vas a jugar hasta los 31 o 32, porque van a empezar a, a venirte todas las lesiones y todos los achaques claro. que te producen no cuidarte pero en el en el inmediato, en la inmediatez yo creo que influye menos yo creo que influye menos sí, bueno, perfecto. estoy pendiente de, de, es que este el niño de los cojones ¿Quién? O sea, eh, Ibai, Ibai, que me que, que me manda el mensaje esta mañana para, para hablar del tema en papel, eh, lleva ya un 20 minutos y yo llevo media hora conectado y le he mandado un mensaje y ni lo ha leído, no, no me sale ni como leído. Eh, a, ver si se, a ver si se conecta. Sí, pero yo lo he contado con ello porque antes lo tenía de fondo mientras estaba bajando a la Play sí. y comentó eh, que, que luego iba a haber llamada, etc. No. O sea, por eso, no. por eso. Bueno, ¿qué, qué información tienes tú? y es que la, bueno, mía, la mía sigue siendo bien. la misma tío te escuché te escuché antes sí sí te escuché pero bueno bien bien o sea tengo buena información sí sí o sea, sí. buen bu buen input digamos todo pendiente obviamente de, de que Madrid París Saint Germain o sea que el Madrid tenga la pasta y que el Paris Saint Germain rebaje un poco pero pero sí sí hay hay buena información buena información y te viene de Francia mismo. o de Madrid me viene de los tres lados de los tres o sea, lados yo, nosotros todo lo que intentamos dar en ESPN es que esté contrastado y confirmado, como mínimo, a través de dos fuentes que sean distintas. Es decir, dentro de una operación que sean dos. Y esta vez la, la tenemos hasta triplicada. Y hay. hay un cierto porcentaje que hay que estar bueno, es como todo, cubierto, porque, porque al final sabes que puede pasar cualquier cosa. Pero. Pero sí, sí, después de una semana pasada que para mí fue la que me habían dicho que va a ser semana clave, semana clave, y que me dicen todavía fue semana clave. Por eso ya ha empezado otra vez a, a, a fluir un poco la información. Eh, bien, o sea, bien optimista con todo. Bueno, hay cosas que, que llaman la atención, ¿no? Eh, que también puede ser una estrategia del Paris Saint Germain para seguir presionando a, a Kylian Mbappé, ¿no? El, la retirar las camisetas de la tienda, de la tienda oficial. Hoy sí. me mandaban también o salían imágenes de que estaban re, retirando los carteles en los que salía. Eh, Kylian Mbappé, eh, el fichaje de Ramos que me lo, me lo avisaste tú, que lo anunciaste tú en, en, aquí el, en la última vez que hablamos, ¿no? Eh, lo de Dembélé, bueno, eh, son todos inputs que, te, que, que, que hacen pensar en que la cosa se puede hacer. Sí, claro, pero, pero también te digo, yo entiendo al Madrid que, que siga con ese perfil bajísimo de mucha paciencia, de mucha tranquilidad, de que mande mensajes como, como los que creo que tiene que mandar a nivel de institución, y eso lo, lo entiendo, lo entiendo porque, porque es que tú a nivel de marketing no te puedes arriesgar, o a nivel de imagen, no te puedes arriesgar a, a otra, otro episodio como lo del año pasado, es decir, dar por hecho que sí o filtrar que sí y luego al final quedarte compuesto y sin novio, ¿no? Pero, pero, vamos, que está la cosa bien, bien encaminada, por lo que me cuentan. A ver, que me dicen por aquí que llame a Ibai. Eh, eh, Roto, tú has llamado a Ibai, ¿no? ¿O no? Espera, que estoy hablando con Roto. Eh, grupo, sí, si lo de siempre. Si con que entra en el grupo... Ya, pero igual no lo sabe. El, 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 pero... Igual lo tenemos que llamar. ¿O no? Eh, es que yo creo que una vez que está en el grupo no se le llama. Ya. Yeah. Te sale la alerta una vez que estás en el grupo. Lo que pasa es que igual no lo tenía. No, no, lo veo. no dice que sale la alerta una vez que estás en el grupo. Por lo menos. Bueno, yo saltaba. le llamo ahora, ahí va. Ahí viene. Ya está, ya está Hola, hola, ah, buenas tardes. Vale, 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 vale. ¿Qué pasa, niño? Bueno, estaba aquí saludando un poco a la gente. Ya, y ya. Es que sabes qué pasa que tenemos, por ejemplo, a José Félix que me parece que me pidió casa a las seis y cuarto. Eh, y, sí, y, Pero y, que, una cosa, si vais sí. a venir modo pesimismo, yo me salgo. No, 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 no Ivai, no, no, no. no. El pesimista es el abuelo. O sea, yo vengo aquí más enchufado que en junio cuando dije que me jugaba el 95% Nada, de mis años. Escúchame, o sea, hablar vosotros, Ivai, ya, ya, yo ya me giro. Eh, habláis vosotros de, de todo lo, de, lo, el optimismo. Le pones ya la camiseta, eh, vienes a la presentación, ya está, no te, no te preocupes. Yo no, yo no hablo. Yo, o sea. Eh, Rodri, un momento, tú estás todavía... O sea, ¿tú lo tienes más claro todavía? Sí, sí, yo después de la semana pasada, ¿vale? Que yo dije que era una semana clave y que no hubo ninguna filtración, me dicen, dice, la semana pasada fue clave. O sea, y entonces, cuando a mí me dijeron ciertas cositas entre ayer y hoy, yo dije, bien, volvemos otra vez a estar súper mega enchufados. Volvemos, nunca hemos salido este barco, Ibai. Nunca hemos salido este barco. Seguimos en el barco del optimismo. Aquí seguimos abanderando eh, la posible llegada de Mbappé este verano, este mismo sí. verano, al Madrid. Sí. Celebrándolo sí. ya. Hay que, hay que entender que, que, que. estás con un puro? Celebrando, es ya, que un puro. ya estoy celebrando. Voy a... <laughs> ya, ¿eh? Yo voy a ser optimista. Ya estoy celebrando. Ya estoy aquí con el puro. ¿Eh? Lo voy a encender ahora. Dentro de un momento ah, y ya celebrando. Eh. Me falta el cava. Es cierto, es cierto que en el barco del optimismo a veces puede haber dudas, porque ha sido un viaje eh, largo en barco. Claro, entonces sí. durante dos meses de barco, hostia, eh, hay algún bajón, hay algún bajón. Pero es verdad eh, que Siro tiene, hay que decirlo, Siro tiene buena fuente mm. y tenemos que esperar unos días sí para que Siro nos pueda contar algo. Porque, claro, este tío. Este tío. sí. Bueno, tío. tú también tienes buena, Bueno, Rodri, y, y tú también tenéis buenas, buenas fuentes. O sea, bueno, no, no, digo que, que a ti uno que te contaba ha sido que no era muy optimista. Que no era muy optimista. No porque no vaya a venir, sino porque parecía que no iba a venir este verano. Claro, tú no tienes actualización de esta persona. No, no tengo actualización. Claro, sí he hablado días, con ¿no? ella. Pero tiene que hacer F5. El fin de semana. No, no, no es Fabricio Rumano, ¿eh, No No, es no, no no. Rumano, no. no, no, no. Yo, no. yo creo que eh, es, es alguien. Bueno. Eh, alguien ¿cuál? que. Cercano cercano, cercano, muy cercano, cercano, muy cercano. Muy cercano. Verdad, si tiene que hacer F5 el fin de semana, no tiene información diaria, entiendo. ¿O no? Claro, no, no. Por eso, yo mi información es de la semana pasada. O sea, claro. ¿sabes? O sea, la. Y la información de mi F5. ¿Eh? Del que tiene que actualizar es de la semana pasada. Lo que pasa que me, 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 me dice, por ejemplo, pero no es Fabricio Rumano. No, el tiempo vale. juega a favor del Madrid y Florentino va a pasar. No lo ficha. Va a, a pasar. Ver, a ver si sí. No repite. lo creo. Porque yo le escribí diciéndole, oye, va ¿Sí? y me dice que es muy optimista y que eh, ah, digo, o sea, tú me pones escúchame, pero bueno, tú me hombre, pones ya ahí, en, en bueno en primera, primera línea de la guerra porque o sea, tú increíble. no hombre, para, para confirmar o para que tú tienes muy buena información de que, de que te han dicho de que hay posibilidades de que venga o muchas posibilidades de que venga y entonces digo, oye, me dice Ibai tú que tú, sabes de, de todo esto entonces me dice que que ahora que no sabe nada, o sea, digamos que no ha actualizado que el F-5 lo tiene que, que hacer el, el fin de semana, ¿vale? Pero que él cree que no hay nada. O sea, que, que el presi pasa. Que el presi pasa. Que sí. el presi pasa, ¿eh? Que no lo cree, que no cree que, que se vaya que a hacer. Pasa. Pero tampoco me, se hace rambanda. banda. También sí, bueno. me, me dice que las dos personas. Que las dos personas que llevan esto y que son los que saben cómo está la situación en el, en el Madrid en el Madrid es José Ángel Sánchez y Florentino Pérez que bueno. no hay nadie más sí bueno pero 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 ellos, más lo pueden, conoce, ¿eh? pero ellos pueden haber ellos pueden haber hablado con gente no Sí, porque eso, esta información de que solo José Ángel y Florentino eh, me, me choca con, con una información que, que también me llegó a mí hace, hace unos días, de que los mismos que estuvieron eh, haciendo los números del contrato del año pasado, cuando estuvo a punto de fichar, este sí. año también estaban trabajando en ello. Es decir, que no está solo, evidentemente, o sea, ¿te, están, te están metiendo en marioneta de manual, sino. Eh, puede ser, puede ser. Puede ser, por eso digo que, que no que no que no tiene por qué ser que solo lo sepa eh, Florentino y, y José Ángel. No, no tiene. O sea, por qué. tú crees tú crees, Siro, que tu fuente ha podido tener eh, un, un un mensaje directo y claro de si a ti te preguntan, ¿di esto? No, no. No, 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 no. Tú sabes que no. Tú sabes que no. Haces bien preguntándolo para que la gente esto, pero tú sabes que no, no es de que utilicen pero hay gente, a esa hay persona gente que lo hace. Que Chiro, utilicen, hay sí, sí, pero hay que gente en, que lo hace, en eh, mi caso. Que le digan, oye, no digas nada a Mbappé. Llevan dos ya. semanas negando que no hay nada en Madrid con ya. Mbappé. Y llevan dos meses diciendo eso. Hay gente ya. que lo está diciendo, ¿eh? Ya. Pero mi fuente no es de los que se utilizan para transmitir información interesada. O sea. Pero. ¿Sabes? Como o sea, si vas así, vamos a acabar pero, averiguando quién es la no, fuente, o pero, sea, que no ves más detalles pero, pero, bueno, es que... pero insisto, insisto, que esta fuente, que no es una fuente contaminada, la información que tienes de hace semana y media, y yo también he dicho siempre, o de hace de la semana pasada, ¿no? Eh, siempre he dicho lo mismo. El Madrid dice lo que dice a día de hoy. Pero claro, en estos 5, seis días o siete, yo siempre también he dicho que si el jugador se pone a tiro, si en vez de 300 millones, que es lo que le, puede costar, le podía costar hace una semana y media la operación al Real Madrid, le cuesta pues 200 o ciento y pico, pues la operación se va a hacer. Eso es evidente, porque al Madrid le interesa hacerla y al, y al Paris Saint Germain también. Ahora, el Madrid lo que no está dispuesto, y creo que es donde está el kit de la cuestión. Es en pagarle 180 o 160 al Paris Saint Germain y 100 o 110 al jugador, porque entonces la operación se va entre pitos y flautas, entre contrato y no contrato, a 600 millones. 600 millones en 5 años tienes que amortizar cada año 100 millones de euros. Es imposible de amortizarlo. Siro, Siro una cosa, una cosa, que entendiendo lo que dices, porque aparte me parece bien, o sea, me parece bien porque ahí están los números, ahí están los datos, los contratos, etcétera. Pero yo te aseguro que en esta operación todos van a poner de su parte. Todos. Todos. Que es la información que nos llegó en los últimos días. Todos van a poner de su parte. Y al final, Mbappé está viendo los colmillos al lobo diciendo, ostras, cuidado, que estamos en semana de competición. Que sigo sin entrenar con el primer equipo, que no me van a convocar para el primer partido porque sigo apartado. Por mucho que luego desde Francia digan que el sindicato de jugadores está de su parte, que la ley también está de su parte, pero él al final está viendo que los plazos han aumentado, que el Paris Saint Germain sigue tensando la cuerda y el Paris, el Paris Saint Germain también está viendo que va a fichar a Belé. Ha fichado, como os conté el otro día, y Ibai, aquí a Gonzalo Ramos, que está cerca de, de tantear eh, la posible llegada de eh, Colombo Ani. Al final es que tienes que quitar jugadores. Y el Paris Saint-Germain por mucho que pida a día de hoy Ponte, 250, 300 lo que pida, me da igual. Va a tener, va a tener que rebajar y bajarse un poco los pantalones. El propio Mbappé va a decir, hostia, me van a pagar todo esto que yo tengo firmado a nivel de prima eh, o bonificación por fidelidad, etcétera, va a tener que poner de su parte Mbappé y el propio Real Madrid tendrá que hacer un esfuerzo si no quiere estar un año, por mucho compromiso que tenga para 2024 con Mbappé con los de la Premier, con mucha pasta intentando encarecer la situación dentro de un año. O sea, es ver, que al final es tú, un win-win de Manuel. De todo a lo que va, Rodrigo, que has dicho mucho, es que Mbappé el año que viene no va a salir gratis. Saldrá gratis del PSG, pero habrá que pagar al propio Mbappé como si fuese Mbappé Club de Fútbol. Es que, mira, y va, se dice, se cuenta, se rumorea que son 160 millones de euros la prima por llegar libre la próxima temporada al Real Madrid, Dicen, ¿no? hay o sea, gente que, que tiene información. Esos 160 millones igual son ahora, pero cuando la próxima temporada se te meta el Liverpool, se te meta el Manchester United, se te meta el Chelsea, se te meta el Bayern Múnich, no sé, quien se pueda meter ahí, esos 160, conociendo cómo es el entorno Mbappé. Se quedan cortos, es que se quedan muy cortos. Claro, básicamente habría una puja por el jugador y el jugador exigiría una prima de fichaje a los siete, ocho equipos que van a ir a por Mbappé, porque Mbappé se quedaría entre comillas libre. Pero claro, no es libre porque hay que pagar la prima de fichaje. Total, eso es. Claro. Yo creo Por cierto, que sí. esta protección, Rodrigo, de la, el sindicato de jugadores y la ley que ampara a Mbappé, entiendo que es para que Mbappé vuelva a trabajar con el grupo, pero no significa que vuelva a jugar con el PSG. O sea, esto es decisión, entiendo, de, de Luis Enrique, o no sé si de más arriba, pero o sea, Mbappé podría volver a ser readmitido en el grupo, pero cuenta con jugar a partir del 1 de septiembre o no. De momento no de momento no, la intención por lo que cuentan o nos cuentan desde Francia es que, de, que no que de momento siga efectivamente cuando la ley actúe, digan oye tienes que volver a la, eh, a la dinámica del primer equipo, pues volver a la dinámica del primer equipo, pero de momento lo que no quiere el Paris Saint Germain es, es, que, juegue. Eh, es que juegue más que nada sí. porque al final eh, también es una cosa de sentido común, si se va a ir porque no ha renovado y ya lo dijo bueno, lo dijimos nosotros en junio, que o renueva o se iba, luego lo confirmó al que que o renueva o se va, porque no están en el escenario en Qatar de que se quede un año y que se puede ir libre. Entonces al final es una cosa que tarde o temprano va a tener que romper. Y por mucho también te digo, que digan en Francia, no, es que la ley está de su lado, sí, cierto. Pero ¿qué pasó con Denis Suárez este año en el Celta? Dijo la directiva del Celta de Vigo que no iba a jugar y no jugó. Se metió la AFC se metió la Federación Española, o creo que se metió la Federación, y no jugó. O sea, no, es pero, 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 pero porque nadie te puede obligar a que un jugador juegue, ¿no? O sea, te pueden obligar a que sea readmitido claro. en el grupo y entre en dinámica, pero claro, el 11 titular... Eso va. Claro, tú dices eh, al, Eso al, va a cargo de Luis Enrique. Claro, ¿no? eh, a Luis Enrique le dicen no cuentes con él, que no sé, esto ya me lo estoy inventando y es una gallarda mental. Pero se si le dices, oye, pues Di que está fuera de ritmo, que no cuentas con él, que a nivel táctico hay mil excusas por mucho que la ley pueda estar y asegurarte que puedas entrar con el primer equipo para, para luego no jugar el fin de semana. Para luego no jugar, claro, 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 es como si es suplente Cristiano Ronaldo en el United. Este sí. Es raro, bueno, pues es suplente, ¿qué le vamos a hacer? Pero Espera, claro, que me yo. ha regalado ya suscripciones Dordoka, Maisu, por favor. Le tengo que dar las gracias y a Álvaro eh, también que se ha suscrito. Muchas gracias. Oye, que tendríamos que meter a ver si roto. Eh, mira, a ver si puedes meter a José Félix que se tenía que ir ahí cuarto, eh, me parece, para que entrara un momento a ver qué información tenía él. Eh, y, y también a, a un Rubia que ya está preparado cuando queramos. Eh, lo que, lo que sí tengo claro, Rodri, es que seguro que Mbappé no va a jugar mínimo hasta el 1 de septiembre, eso seguro. Sí. O sea, las tres primeras jornadas no va a jugar con el PSG. De hecho, mm. no sé si incluso se puede quedar fuera de la convocatoria. Entiendo que sí, ¿no? A ver, eh, yo, sobre todo para este primer partido sí, para el segundo igual lo puedes meter, no lo sé. Al final dependerá de Luis Enrique de si le dicen desde arriba sí o no. Eso ya dependerá de él, pero, pero vamos que esta semana seguro que no 100%, porque es que no ha entrenado con el primer equipo. Ya. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que se está dando todo, ¿eh? Yo creo que sí. Hay que preparar el cava ya. Hay que preparar el cava. Hay que preparar el cava, eh. Hay que sí, preparar el sí. cava, eh. Hay que prepararlo, yo, eh. Yo, yo, yo creo que... Pero... Y aparte, va a ir para largo, eh. Va a ser fichaje histórico de 30 de agosto, me da la sensación, eh. Yo no sé que me da una pereza. Da igual, da igual, da igual, da igual. Así es más épico, joder. Pero fíjate que yo estaba convencido este de que si se hacía, se si iba a hacer pronto, eh. Yo también sí lo, eh. Pero, claro, viendo los... Eh, viendo el ritmo, eh, parece complicado, ¿no? Es que, es que de hecho, en, o sea, no está fichado ni Dembélé todavía. No, es que es una de las bueno, lo de Dembélé, por cierto, es una broma. Es una broma. Eh, claro, es que, es que Dembélé ni siquiera se ha ido todavía. Es una broma. ¿no? El, el tema ahí, al principio de verano, cuando nosotros damos un poco los plazos, que, que fue finales de julio, principios de agosto todas las partes te decían que querían hacerlo cuanto antes para evitar el culebrón, para evitar el hype mediático y porque también a nivel deportivo interesaba las tres partes, Mbappé para saber dónde iba a jugar, el Madrid para ver si tenía que ir a por un plan B o no y el Paris Saint-Germain igual, ¿no? Ya. Lo que pasa que por lo que me están contando últimamente, el Paris Saint-Germain está eh, alargando la cosa. Está alargando la cosa bastante, bastante. J. Tamanda también me ha regalado suscripciones, eh, Ibai, ya sé que es que es un de mala educación, que interrumpiros, pero es que, es que como no se silenciar Estás, estás feliz, ¿no? Muchas gracias. No, bueno, oye, tú, ¿Está tú estás con el Andrés por ahí o Rubia? Yo creo que está Andrés o Rubia por ahí, ¿eh? Si viene Andrés, yo me voy, ¿eh? que lo sepáis. Vale, ¿Por? pues se me parece. No, no. Que... <laughs> es, colega, es colega, es colega. Mételo. Eh... Porque está, Rubia está. Pero y no lo veo, no lo vemos. Discord, se tiene que unir él, además... se tiene que unir Pero llámalo tú. Ya ah. está llamado. Vale, claro, claro, se le digo que con el vale tengo dejar, le tengo miedo saltado vale. un aviso pues que entre oye pues tengo el puro preparado y el cava ya me, me habéis ilusionado eh pero quería ¿Sí? meter a José Félix a ver si si baja un poquito el suflé. Eh, para no empezar a celebrar antes de tiempo Yo ¿eh? es que el otro día vi la luz sí pero antes estaba, de ayer el otro vi la luz. Día, es que me lo dijiste muy convencido ¿Por porque, porque, ¿eh? pues, pues, pues porque me habló una persona que me dijo me Habló una persona que me dio que vi la luz dije oh va pero os lo digo en serio. Yo What? os lo digo de verdad. No tengo información ni la busco. Pero a veces, a veces llega sin querer. Bien, y vi, bien, la bien. Luz, vi la luz, vi la luz, vi la luz, vi la luz. Pero escúchame una cosa. Vi la luz, Solo sí. para ilusionarme un poquito más o bajarme el suflé. Eh, ¿Está vinculado con, el, con la parte deportiva o es alguien que está en la administración del club?

pues Coño, eso lo podrás decir. Yo porque lo yo único que te puedo decir, decir es que yo, porque, yo, yo ver, no busco nada. No. Yo no busco nada, pero de repente dije claro. bueno ya está, bueno, yo eso me lo quedo para mí. Yo no lo comparto en directo ni ya. Te, te digo a ti ni a nadie. Ya, pero a ver si me entiendes. A mí eh, el suflé me bajará o subirá dependiendo, claro, si, si, si pienso que te lo ha podido decir un futbolista ¿eh? pues dice bueno los futbolistas saben lo que saben, o sea, saben lo que saben. Claro, si te lo dice alguien de despacho, pues dices joder, cuidado, cuidado que, que... porque a veces Pero, la... alguien de despacho quién es, o sea, Fabricio Rumano sería alguien de despacho? No, no, me refiero, me, no, yo te decía por ejemplo, yo te decía, alguien de despacho, eh, yo, eh, yo decía eh, aquí lo que te venden es que los únicos que saben algo es José Félix, José Félix. Eh, Has, José Ángel, El para gente, esto es, y eso, Florentino. Y es Florentino. Eso es un fake de manuales. Eh. Vale, entonces, pero puede haber, pero hay más gente que está en números, haciendo números, y, claro, y, joder. y, y abogados y todo esto. Entonces, cuando hablo de despacho, no, no estás descubriendo que sea Florentino o José Ángel. Puede ser, pues, ue, gente de abogados, puede ser, ¿sabes? Siro, no, yo lo único que te voy a decir es que el otro día yo estaba tranquilo en mi casa y hubo una persona que me envió un mensaje y dije, vi la luz. No te voy a decir ni que Mbappé venga ni que no venga. Dije, vale, o sea, verdaderamente están pasando cosas. Okay. Verdaderamente están pasando cosas. Para mí, fake news total, lo de no, no, si Mbappé está olvidadísimo, es imposible que venga. No me lo creo. No me lo creo. Pero vamos no a ver, Iba, Ibai, Ibai una cosa. Me han metido marioneta de manual. No me lo creo. Pero una cosa, Siro Siro, e Ibai, una cosa importante, que estamos a 8 de agosto, a 8 de agosto, y es que el Madrid no tiene un dorsal número 9, no tiene un delantero, solo ha venido José Lu que, que era nunca, para reemplazar a Mariano. Que no, que no ha pasado nunca la historia. Claro. es También que no ha pasado cierto, nunca. Atención, si José Lu debuta este fin de con el 14, ya no puede cambiarse de dorsal. Bueno, pero decir, ¿y eso qué? Pero, ¿y, y jugamos pero pues, sin nueve, que se puede jugar sin nueve. Pero, pero, pero que no, ya bueno, pero sería muy raro por primera vez en la historia en Madrid sin 9 ¿no? Bueno. Claro, porque a día de hoy, José luz se puede cambiar de dorsal. Espera un momento, espera un momento, espera un momento, espera un momento. Un momento. No voy a decir quién, ¿eh? Me dice alguien muy, muy cercano, y cuando digo muy cercano, súper cercano a la ¿Cercano? operación, dice. Ah, ah, vale. La operación, ¿vale? Dice, somos muy de la cuerda de Ibai y tú. No digo más. Claro, ah, no, que yo vi la luz, que yo vi la luz, os lo digo de verdad. Que yo vi la luz el otro día, de ayer, pero vi la luz, pero, 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 si no, estaba en un túnel. Mira, mira, se va, que se va, se va, va sí, sí. Venga, se va, se va. ¡Venga, hombre! hombre. Asilo. ¡Venga! A mí, lo único que me da miedo, sí. lo único que me da miedo es que, 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 que se tense tanto la cuerda a nivel de pasta que el madrino llegue. Eso es lo que a mí me da miedo. Voy, o sea, ya que está, sí. ya está, ya, mira, mira ya, ya, ya le va venga. Y ya puro y puro y el puro, puramente el en puro. enfriando, a tomar por culo ya. Dí que sí. Venga, venga. di que sí, si sí, no coño. Di que sí, coño, a tomar venga, por hombre, culo. Ya está. Ya, ya está, está, ya sino. está, ya, es que no entre ni, ni Andrés o ni, Ruggia, mira, ni que no entre, que no entre. Me quiero levantar ya el 31 de agosto a las 5 de la. Ya está, venga, va, ya está. Voy a encender el puro ahora. Así me gusta, bien, bien, venga, sí, también. así me gusta. Venga, Papé! Kylian, Kylian. Kilian, Kilian, Kilian. míralo! míralo Ya estoy. Ahí, venga, estar, venga, ya estoy. Abu, qué contento estás, qué contento vamos, estás. Vamos, vamos ahí, ya está. Venga. Se te ha cambiado la cara, eh, se te ha cambiado Hombre, la cara. Hombre, claro, Giro. estáis ahí. Eh, ya veo por un lado, por el otro, estoy viendo la luz, ya, 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 que Oye. no me engañe más en el Madrid, pero, que no me engañen. Iro, si, si, una cosa, es que tú hablas de tu fuente, pero vamos a ver, una fuente que refrescas cada fin de semana, Bueno. Al final nosotros estamos muy, muy muy en contacto. Ibai tiene sus cositas, yo las mías. Oye, claro. de forma diaria, de momento. Claro. Desde junio. No, yo, desde no junio me yo no tengo nada. No nada, pero yo, yo, yo bueno. a veces a mira gente. Yo no cuento nada. Yo, yo me creo lo justo, pero yo me lo quedo para mí. Mi ilusión interior. Yo es para mí. Ahora, es verdad que el que habla con consigo es, es, tiene, tiene buena info, eh. Tiene claro. buena info. O sea, no es Fabricio Rumano. Pero, claro. No sé si te están metiendo marioneta de manual, tampoco tienes actualización, ¿sí Tampoco no, tienes actualización. No, no he hecho el F5, no he hecho f claro. entonces necesito esperar. Pero claro, claro. me lo Porque estáis hace poniendo tan claro. Falta un encuentro, ¿no? Hace falta un encuentro para la actualización. Claro, claro. Claro. Hace falta un pues encuentro. Si damos F5, claro. Claro, ese es periodo de vacaciones, ir... de vacaciones, periodo de vacaciones estamos. ¿Vas a hacer IRL del encuentro? Es posible, pregunta. es posible que lo haga. Bien, móvil, ¿no? móvil, móvil ahí en el No bolsillo. puedo hacerlo porque voy a estar en Málaga. No, no puedo hacerlo porque voy a estar en Málaga en el, en el, en el torneo de centenario de la selección. Vale, eh, o sea, es tu fuente yo Juan, ¿no? Eh, sí, correcto. Correcto. <laughs> vale, vale. Correcto, correcto. Vale, vale. No, no, pero. Yo sería... Pero a ver, eh, Sira, una cosa, yo te quiero preguntar una cosa, que yo entiendo que cada uno tenemos nuestras fuentes y es más, yo soy de los que creo que hay que respetar si tienes fuentes a favor de que llegue Mbappé o en contra de que llegue Mbappé, porque cada fuente al final o cada periodista, tiene su información. Pero, ¿a ti no te parece raro que casi a una semana o a menos de que empiece la liga no haya un número 9 en el Madrid? ¿A ti no te parece raro, pregunto, que solo haya llegado José Lu cuando Mariano se ha ido? ¿No te parece raro que el Madrid, después de perder a Cristiano Ronaldo, a Karim Benzema y a Gareth Bale, no haya fichado a un megatop arriba? O sea, ¿no ya, os parece raro sabiendo y, cómo es Florentino? Y a Eden, Hazard, y a Eden Hazard. No, no. no. Hazard, claro. Sí, a ver. Sí, a mí me parece rarísimo. Y yo con Ibai hace un mes o mes y medio dijimos, ya está, está aquí. O sea, ya... Eh, definitivamente eh, le ha echado un pulso, lo han puesto a la venta, hicimos un especial por las declaraciones de Alquela no sé qué, no sé cuánto. Yo Pero estaba, te bajaste del barco. Me bajé del por barco qué? por lo que qué? me contaban, por lo, que, por me lo contaban. que me iban contando. Y el tiempo me ha ido dando la razón en lo que me contaban. Andrés. Hola. Aquí hola, buenas tardes, hola, buenas tardes. Andrés, que, que me han hecho ya abrir la, el, ca, el cava, eh, tengo el puro preparado, celebrando ya la llegada de Mbappé. Eh, a ver, eh, ¿puedo mantener el cava abierto y seguir bebiéndolo o tengo ya que me meter otra vez la, la copita aquí dentro y, y escondo la botella? ¿Qué sabes de París? Hay... A ver, ¿qué sabes de París? Bueno, yo creo que de momento es pronto para descorchar el cava, pero... Es verdad no, que. No, no, digo que, 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 no, digo que, que todo indica que no va, no, bueno, no va a jugar este sábado, por supuesto. Eh, van a descartarle hasta septiembre, pero tiene que esperar todavía que llegue una oferta del Madrid, ¿no? Yo creo que Rodrigo tiene más información de la parte del Madrid que yo, que seguro que le ha dado bastante bien, pero de momento hay que esperar, ¿no? Entonces, yo creo que es una operación bastante compleja, en, con muchas aristas eh, que se tienen que resolver. Y, y todavía no hay nada cerrado, pero yo no me atrevería a decir ahora mismo que Mbappé, si, si sigue en el PSG a final de mercado, por ley está obligado al PSG a reintegrarlo. O sea, que esa amenaza de dejarle en la grada yo creo que no va a tener más recorrido que la de este mes de agosto. Sí, pero le podrían dejar en el banquillo. Eso es, eso es. No en la grada, o sea, el... pero sí en el banquillo, eso claro. Sí, claro. sí, eso es. O sea, lo que no puede hacer el PSG es descartarle, o sea, dejarle en ese grupo de descartados, porque es una medida temporal, y lo que dice la ley de, o el reglamento de la liga francesa, es que es una medida temporal hasta el final del mercado. Lo que sí que podría hacer, como has comentado ahora, es cuando acabe el mercado, reintegrarle, pero yo no veo a Luis Enrique entrenándose en papel y dejándolo en el banquillo. Es que me parecería una cosa absolutamente inverosímil, ¿no? Ya. Yeah. Ya. Yeah. No tendría sentido. Y más por parte de Luis Enrique, porque al final Luis Enrique es un hombre al que le mandarán ciertos objetivos, y obviamente uno de los objetivos es ganarlo todo en Francia, y otro, que es también importantísimo para Qatar, hacerlo bien en la Champions. Y él llegará un momento, si ocurre eso, que dirá, oye, ¿qué narices pasa aquí y por qué no puedo utilizar a Kylian Mbappé, que al final es el mejor jugador del mundo o uno de los tres mejores jugadores del mundo? O sea, que Mbappé no jugará hasta la jornada 4, pero la jornada 4 puede volver a jugar sin ningún tipo de problema. Bueno, no sé si ningún tipo de problema, pero podría volver a jugar. Bueno, hay un sí, sí, o sea, hay un precedente muy claro de esto de, con jurisprudencia, que es el caso de Benarfa. A Benarfa le apartó el PSG en 2017, que por supuesto no tiene la misma magnitud que Mbappé. Fue al Comité Jurídico de, de la Liga Francesa, que es el órgano que, competente para resolver este tipo de cosas, y efectivamente le dieron la razón. Entonces, si a Mbappé le, el, el PSG le dice el 3 de septiembre, que es cuando acaba el mercado, que veremos si está, sigue jugando, si sigue en el PSG. Que se va a quedar en la grada y que no va a volver a entrenar, pues no tiene muy fácil ir al comité jurídico con ese precedente y, le, y está obligado el PSG a reintegrarlo. O sea que es que yo de verdad que me costaría ver a un Luis Enrique con Mbappé entrenándose normal con el resto de sus compañeros, dejándole en la grada. Y es que encima un día, después de, un día después del final de mercado, tiene que dar la lista de la Champions el PSG. Entonces tendría ya que decidir ahí si, si le, si le incluye o no en esa lista de la, la, la Copa de Europa. Sería raro que Mbappé se la pele todo y no vaya bajo ningún tipo de eh, institución legal a pedir que le reintegren y diga «pues me quedo en la grada cobrando las primas». Esto entiendo que Kylian no será capaz de hacerlo, ¿no? Sería hombre, raro, eso, ¿no? Tiene una, una abogada del Finn Hayden que se sabe todas, entonces yo creo que no estará al corriente de esto, ¿no? Me cuesta ver que se la sube todo y que llegue el, encima en un año en el que hay Juegos Olímpicos y Eurocopa. Ya, ya, ya. De un año, no, no, pero no. imagínate que dice no, no, oye tú, que, que yo me quedo en la grada que vale, si no si no tengo ningún tipo de problema No, no, no creo que haga esto no, no creo A ver, y, y si hace eso al final lo normal hubiera sido aceptar reunirse, porque recordemos que hasta rechazó reunirse con los eh, enviados de aquella delegación de, de los saudíes, es decir oye, pues me voy un año cedido y ya luego en 2024 me voy a otro sitio Cuidado que está José Félix José Félix que, pasa, que me han hecho ya abrir la botella de cava. Eh, voy a, uh -huh. Estoy a punto de encender el Habano. Y, eh, porque me dicen que, que eso está medio hecho. Yo digo que eh, yo todavía no he actualizado información con el Madrid. No he apretado el F5, que tengo que esperar. Eh, pero que para mí todavía la, la, la información que tengo... Claro, de la semana pasada. De que el Madrid sigue sin mover ficha. Eh, pero dice Rodri eh, que... Y de informaciones que le han llegado a Ibai... Que no me quiere decir desde dónde, eh, que la cosa está como muy muy cercana para hacerse. ¿Tú qué, qué sabes? Pues, ayer nos habló de esto en Valdebebas cuando fue Florentino Pérez, ni mucho menos. De hecho, no, se mencionó como alguna opción lejana y para más adelante, que todavía quedan casi un mes de mercado y que en este momento ese contacto Mbappé-Real Madrid pidiendo auxilio no se ha producido. Pero porque, según se manejan en el club, es porque Mbappé tampoco ha renunciado todavía a lo que tiene que renunciar. Que es a, a cobrar una pasta ganza gansísima, en esta operación. Y como no lo hace, pues tampoco puede dar el paso al Real Madrid. Han, a mí me han dicho hoy, textualmente, que el Madrid podría afrontar una operación total, total, de 130 a 140 millones. Nunca por encima de eso. Pero cuando digo total, es todo. O sea, que el Madrid pague ese dinero y ahí se repartan ese dinero como como cada uno crea conveniente, pero bueno, no me hablan ni, ni, ni de acuerdo, ni de contactos inmediatos, ni nada por el estilo, me siguen fiando largo, siguen fiando, a mí siempre me han dicho que la segunda quincena de agosto es cuando podía empezar a pasar algo, pero que el paso ese definitivo de pedir auxilio en papel al Real Madrid no se ha producido, entonces, en ese momento el Madrid, de... por ahora, está tranquilo, a la espera, y ya te digo, ayer la charla de Florentino, porque bueno, a ver, algunos jugadores que Pep tenían curiosidad de ello, preguntaron, y nada, nada, siguen a lo suyo, y bueno, vamos a ver. Yo creo que todavía es pronto. Queda todavía bastante, bastante mercado por delante. Siento, no, no quiero, no, no que ya me estaba diciendo eh, mi hijo que estaba escuchando y decía que, que ya iba a venir yo a echar el, el jarro de agua fría, ¿no? Que va, que va. Quiero, quiero poner, poner mi, mi punto de vista de lo que me cuentan a mí como yo creo que está la situación. Y por Pero lo que yo José Félix menos dinero en Madrid este año que el anterior para la operación? Eh, a ver, el Madrid se da, pues, se da por, por eh, ¿cómo decir? Te, por supuesto una operación el año que viene. ¿no? El Madrid plantea, cuando decíamos, ahí me están matando por eso, cuando yo decía en el mes de mayo, en el mes de junio, incluso un verano tranquilo, es porque el Madrid no, no pensaba en el escenario que se ha planteado en París. ...que ahí Andrés puede dar buena fe de, ...de ese cambio que hubo a raíz de la presentación de esta carta... ...de la renuncia de Mbappé, de las continuas renuncias... ...entonces el Madrid se plantea un dinero para este fichaje... Que siempre hemos hablado de ello... ...de 130, 120 millones de prima de fichaje... y ...entonces bueno, pues ya Madrid sigue instalado en ese... ...en ese escenario, en, en ese supuesto escenario ¿no?... ...que si ahora se precipita todo... ...veremos a ver cómo, cómo, qué ficha mueve el Madrid... ...pero de momento a mí mis noticias es que esas fichas nos han movido... Que esta llamada no se ha producido por parte de Mbappé y que evidentemente el contacto entre el PSG y el Real Madrid no han existido y que no ha habido. Eso, insisto, es lo que me dicen a mí. Bueno, pues de gente muy cercana al Real Madrid. Claro, que va un poco en, cuando dice cuando dice José Félix es que el jugador no ha pedido eh, ayuda, es que va un poco en función a la información que yo, que yo tenía. O sea, eh, hablamos mucho de la, de lo que puede pedir el Paris Saint Germain. Pero no hablamos de lo que tiene que renunciar pues, Kylian Mbappé. Es que esa es la clave. Claro, para que llame. Si llama a Kylian Mbappé, quiere decir que Kylian Mbappé ¿Qué? está dispuesto a venir no, pero, renunciando pero, pero, a parte de si la no, prima de fichaje pero si del año pasado. Si eso nos ha quedado claro, claro pero, no. la, pero la pregunta que se hace la gente es si es por una cuestión económica, ¿por qué no se va a Arabia Saudí un año? Esa oferta no es real. Esa oferta no existe. O sea, si fuese por un tema de pasta, ¿por qué no dice, me voy al, al Gilal, cobro más y ya me voy al Madrid? Porque ahora ves al al final, o sea, tener un año en Mbappé le sirve que te cagas, por mucho que solo sea un año. Porque Ibai, yo creo sencillamente que él quiere, él ha pensado en un momento siempre, su escenario ideal es terminar su contrato con el PSG. Y yo creo que en el fondo, él sabe que el tiempo va corriendo a su, a su favor. Es cierto que ahora parece, parecería muy difícil que Mbappé se volviera a poner la camiseta del PSG. Pero ese paso a paso que se está dando, él resiste. Él no da ningún síntoma de, de fraqueza ante el PSG. Vale, el PSG está lo suyo. Pero yo creo que cuando empiece la competición, el PSG no va a poder agu aguantar legalmente esta situación. Entonces ahí está, en el, en, en el poder de, de, de aguante de, de Mbappé para alargar la situación o no. Y él se desespera. Por eso a mí me dicen desde Madrid: esa llamada de auxilio no se ha producido. Llamada de auxilio. fijaros lo que os digo: no llamada de, oye, vamos, no, no, llamada de, si lo no aguanto más. Que me tenéis que solucionar esto. Entonces ahí yo creo que el Real Madrid sí que pondría de su parte, pero esta llamada no se ha producido. No, no, no hay lugar a ella. E insisto, para mí. Y ahí en París, Andrés y Rodrigo, que maneja muy buena información del PSG, pues saber hasta dónde la capacidad de aguante de Mbappé, pero sobre todo hasta dónde puede aguantar el PSG. Está bien todos los números, le quitamos a este de, de la de la publicidad, quitamos este de las camisetas. Las tepas otra vez y mañana está la policía. Rodri, tío. No, a ver, eh, sí. No, estás, estás, José Félix. Todavía, todavía estás. Que, no, no, que me puede cuadrar perfectamente. Al final, el, el tema es ese: que es, eh, yo siempre he dicho y lo he, os lo he comentado justo antes de, de empezar. Que, que al final todo depende de que el París Saint Germain y el Real Madrid eh, lleguen a un acuerdo económico. A mí lo que me sigue llegando es que la comunicación entre los Mbappé y el Real Madrid ha sido fluida, constante durante, el último, durante la última temporada y que obviamente sigue esa comunicación. Más allá de que pueda ser esa llamada de auxilio privada o pública, porque hay gente que está eh, comentando cosas de que puede haber una entrevista en la que Mbappé explote, cuente públicamente que tiene que ir, que no resiste esta situación, etc. El Madrid sabe perfectamente, al menos lo que a mí me llega cómo está la situación de Mbappé, porque están en contacto permanente con ellos. O sea, porque si no, el Madrid hubiera fichado en su día a Harry Kane, hubiera ido a por un plan B y no hubiera estado esperando hasta ahora. A ver, yo qué, creo que… Sí. ¿Por qué el Madrid solo haría una oferta en caso de que Mbappé diga claramente eh, «Me quiero ir, ayuda, salvadme»? O sea… Es por decir, el, por no, la pasta e eh, Ibai… Sí, pero no cabe la posibilidad de que el Madrid haga una oferta a un club que ha dicho públicamente Mbappé está en venta. No cabe esa posibilidad. Yo creo que sí habría esa posibilidad, pero es que yo creo que el Madrid para que la operación sea viable tiene que ceder eh, al margen de la oferta eh, que la puede discutir con el Paris Saint-Germain, eh, tiene que ser el jugador el que también renuncie a una parte eh, importante de lo que pretende cobrar si bien este año, porque yo creo que el jugador eh, no, si bien este año no quiere eh, o por lo menos en su totalidad no quiere decir que no a la a la cláusula de fichaje que tendría el año que viene, o sea, yo por eso yo creo que el Madrid sabe cuál es la situación, sabe que el jugador eh, le habrá dicho, oye, yo pa si voy este año eh, quiero cobrar, si no los 130 o 140 de prima de fichaje que me ibais a dar el año que viene, si una parte, eh, y si no, pues eh, esperamos, me quedo y el año que viene voy. O sea, yo es que creo que por ahí está la, la, está la situación de que, de que el Madrid tiene que hacer una negociación a dos bandas, que es con el Paris Saint Germain y con el jugador. Pero con el primero que lo tiene que solucionar es con el jugador. Es que el jugador lo tiene que solucionar tanto con el Paris Saint Germain como con el Madrid. Yo no, yo no veo, no veo ir al Madrid dándole. No, esto es opinión, eh, no información, pero yo no veo al Madrid dándole parte de esa ficha. Que, oh, Por ese eso digo, bueno, pero de ahí está. Que Al final es una cosa de Mbappé con el Paris No, ¿eh? no la fidelidad, no. El Madrid sí. tiene que negociar con el jugador, si viene este año, la prima sí. de fichaje, que cobraría el año que viene el jugador. Porque eso forma parte del contrato, además. O sea, no olvidemos que el año pasado. Cuando el Madrid le ofrece 130 o 140 de prima de fichaje, lo que estabas haciendo es escondiendo un contrato, el contrato a cinco años. O sea, no te voy a pagar eh, 100 millones por temporada, 50 netos, sino que lo, te voy a pagar 70 y el resto te lo pago como prima de fichaje. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el jugador lo dice si vengo este año claro de lo mío que hay de lo que habíamos hablado el año pasado y lo que hemos hablado de cara a la próxima temporada quién me lo paga el paris saint-germain el madrid o quién me lo paga entonces yo creo que por ahí está, el, 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 lo que está separado... Claro, pero, al... pero, pero eso lo hemos hablado muchas veces. Ya. El Madrid es que... tiene una pasta, llegará un límite y el Madrid pues dice, arréglense ustedes, claro. que, que, que se repartan la pasta entre el PSG, claro. que o vende ahora o se queda sin nada, claro. más Mbappé que se quede con una prima de fichaje, que es la que cobraría el año siguiente, ¿no? Claro, claro, pero eso, eso es lo que hay que negociar también. Yo, antes de que se me cortara, no sé si ahora estoy, me oí bien, oí a Rodri decir que el contacto haya existido. Claro que ha habido haber un contacto durante todo el año entre no vamos a decir el Real Madrid, gente de, relacionada con el Real Madrid, que todos sabemos que se puede hacer y que lo hacen, y el propio jugador. Pero el escenario era muy distinto. Eh, a mí sí que me cuentan que, o sea, por ahí ese famoso vídeo que el de este año no, el que viene de Florentino al principio del verano, que parecía que era sí. una anécdota pues está demostrando que de anécdota nada, o sea, que, que ahí fue más sincero que, que yo creo que en todas las entrevistas de su vida, Florentino Pérez, ¿no? O sea, yo creo que fue un arranque de sinceridad del año que viene. Entonces ahora lo que se ha hecho es un cambio completamente de, de, de posicionamiento de, de, de la situación, o sea, es totalmente diferente, y aquí hay un dinero, que es que parece que estamos hablando de 200 millones como si lo fueran a, a llover del cielo, ¿no? Entonces es a lo que yo creo que el Madrid no está dispuesto a, a participar, ¿no? En este festival de dinero. El Madrid tiene unas cuentas echadas, la cifra las, las, las al principio de, de, de la temporada, presupuestó ciertos gastos, ya los, ya los tiene cubiertos y, y tenía ya cubierto el año que viene con, con supuestamente con Mbappé. Eso es un supuesto porque legalmente no lo puede hacer todavía. Pero ahora no le entran los cálculos el tirar la casa por la ventana y acometer, como decía Ibai o como decía Ciro, ¿no? la prima de fichaje, la prima de fidelidad, la que ahora dicen que son 90 millones el 1 de septiembre. Es que a ti se si te cuenta que cada vez aparece una cifra diferente. Que pues es que Dos, son dos primas, porque el año pasado firmó el contrato y, le, y, y, y la de este año era una prima de fidelidad de 80 millones, pero es que tiene pendientes por renovar, son 180 millones repartidos en tres pagos fraccionados y tiene pendientes otros 60. O sea que es un contrato jamás visto en la historia del fútbol. Que cada uno se pregunta qué jugador podría renunciar a esas cifras, porque el PSG al final es que le dio las llaves de todo. Mira, Andrés, a mí yo pregunté precisamente por eso y a mí me decían en principio de julio, último de junio, dices es que. El problema ya de Mbappé es el, el dónde se ha metido, ¿no? Porque renunciar a esta cantidad de dinero... En, en, ya no nos hablamos de jaula de oro, de que esté preso, no, no, no. Es renunciar tú a esa cantidad de dinero. Es muy complicado. Entonces, por eso me, me hablaban a mí de una operación de cerca de 500 millones. Era principio de junio, o sea, a finales de junio, principio de julio. Y me hablaban de una operación que, era, bueno, que, que, que se escapaba de toda lógica. Y, y ese, ese dinero... Muy complicado de renunciar a ello. Muy complicado. Yo no te digo hasta dónde puede llegar Mbappé. ¿eh? ¿Cuánto eh, cobraría Mbappé de, de, de aquí a final de temporada con el PSG? Se decía, entre contrato y primas, 180 millones es lo que le queda por cobrar o más. Son 72 brutos de salario, 80 que ya cobró 40 de la mitad de la prima civilidad, más otros 60 de prima de renovación del año pasado. Eso es lo nos, quedamos, nos quedamos cortos yo ahí, ¿eh? ¿Sí? Más. No, no, digo no, 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 que nos quedamos cortos claro, nosotros, claro. de lo que ganamos nosotros, digo. Claro. Ya. <laughs> más madre la prima mío. de fichaje que tendría el año que viene. O sea, serían 210 millones que cobrarían un año, más la prima de fichaje por venir al Madrid el año que viene, que podría ser 100 o 120 millones, estaría ganando 330 millones más su nuevo contrato en el Real Madrid. Claro. Madre, madre mía. Mira, a mí me hablaban de 240 millones de Mbappé, pero el montante el montante Mbappé, era 240. Más luego añádele lo del PSG. Y esto me lo decían a mí a finales de junio. ¿eh? Dice, el montante de Mbappé, 240. Solo Mbappé. Para cubrirle lo que dejaría de ganar. El dejaría de ganar, prima de fichaje, tal, pa, pa, pum. Pues eso, 240. Claro. Y aquí no nos creemos que Mbappé vaya a decir, oye, que renuncio a algo de pasta, ¿no? Es que no, sí, si no le, le dejan bandeja al PSG todo. O sea, le, claro, por eso desmintió tan rápido el día 13 de junio… Lo de Le Parisien, que ponía que se quería ir al Madrid, y eso dismintió en apenas media hora. Entonces, si dice eso, es que renuncia a un montón de dinero. A mí me cuesta pensar que va a decir eso, pero bueno. Claro, por eso eh, Le Parisien es directamente una filtración del PSG, ¿no? Que está... Claro, metiendo desde que Andrés, ahí, sí. que están metiendo toda la presión posible para claro. que Mbappé salga. O sea, es el mundo al revés ahora mismo. Exactamente, sí. lo, contrario, lo contrario del 21, fijaros. Ahora, eh, todo, todo. ahora, ahora el que ya no es la jaula de oro, ahora es la alfombra de oro, ¿no? Eh, pero bueno, eh, claro, ahora el que no quiere salir es Mbappé. Yo le quiero preguntar una cosa a Andrés. Eh, si ¿Por? se queda Mbappé esta temporada en el Paris Saint Germain, poniéndonos en el escenario de que se ficha, aparte de Gonzalo Ramos, como comentamos el otro día aquí, a Dembélé, vamos a, a dejarlo ahí. Si Mbappé se queda en el Paris Saint Germain, ¿qué desastre económico le hacen al Paris Saint Germain? Bueno, eh, salió hace unos, unos, unos meses, eh, cuando estalló lo de la bomba, que el PSG había acordado con, con la UEFA, eh, si no renovaba Mbappé, venderle. O sea, en las cuentas de este año hay una, una proyección de venta de, de Mbappé. Entonces era un destrozo económico porque tiene que pagarle esas dos primas que hemos dicho, el salario de 72 millones de euros. Además que el PSG ha fichado a 10 jugadores y todavía solo ha ingresado 21 millones de euros en ventas, que es auténtica barbaridad que ha a 10 futbolistas y todavía apenas tenga ingresos, entonces sería un destrozo bueno, tremendo, porque el año pasado, es verdad que se han ido Messi y Ramos, pero el año pasado tuvo pérdidas de 389 millones de euros y una masa salarial de 720, que es algo que no se ha visto en la historia del fútbol. Y, y bueno, pues sería un destrozo tremendo, porque si tiene presupuestada la venta de Mbappé, que compensaría muchísimo las, el, el gasto que, que, ha, que ha efectuado en el mercado estival, pues si no le vende, yo creo que tendría un agujero económico impresionante. Y cuidado por eso el, el, play, por eso el, el, play, el PSG está quiero... como loco por vender a Mbappé, realmente. Claro. claro. Pero una cosa, sí, ¿y sí. entonces el PSG por qué pide pasta por, por la venta de Mbappé? Porque a estas alturas al PSG le conviene más venderlo muy barato para ahorrarse todo lo que tiene firmado con Mbappé, que exigirle ahora al Madrid por la parte solo del PSG 140 pero, millones. ¿no? Pero ahí es que hay otra tercera parte, que es el propio jugador. El propio jugador no tiene por qué renunciar a ese dinero. ¿Por qué va a renunciar? No, pero porque si el PSG rebajase mucho la venta de Mbappé, más dinero tendría Mbappé en el traspaso del Madrid. Es decir, si el Madrid paga 200 y 50 son para el PSG y 150 para Mbappé, por pues la situación igual cambia. Pero si el PSG claro. te está pidiendo 150 kilos por un tío que estás deseando venderlo porque es que estás obligado a venderlo, me parece ¿Sí? rarísimo. Entre estos dos meses que llevamos ya, bueno, dos meses, no mes y medio, ¿no? de que llevamos de debate, de cada uno tiene sus informaciones, cada uno cuenta. Yo creo que hay un debate, hay un detalle que no nos hemos para pensar muchas veces, que es realmente eh, ultimátum, un traspaso, a quien va único que ha dicho es que quiere cumplir su contrato. Es que sí, es un pero detalle. Ya, ya, es sí, un detalle ya, ya, importantísimo, pero sí, muy pero importante. Porque, pero porque si no dice lo se si dice claro. lo contrario, no cobra. Claro, claro pero, pero bueno, en algún momento ha dicho lo contrario eh, Mbappé. Estamos dando sí. por supuesto un traspaso. Estamos dando por supuesto un traspaso al alfilal. Tú has dicho, ¿por qué no soy del alfilar? Pues porque no me quiero ir. Si yo aquí tengo garantizado 200 millones, o 160 o 120 millones de euros, y el año que viene me está esperando el Madrid, ¿yo ¿para qué me voy a ir a, a ningún sitio? Yo quiero jugar aquí y estar aquí. Quiero decirte que eh, eh, estamos al contrario de lo que sucedió en el 21. El PSG no quiso venderle y ahora es el Mbappé el que no quiere irse. O sea, es la misma situación con el Madrid de por medio aquella vez de una manera manifiestamente clara y ahora de una manera, vamos a decir que o oscura o utilizando a quien quieran utilizar, ¿no? Entonces, aquí el factor humano, del factor hasta dónde puede resistir en papel, yo creo que no lo hemos calibrado nadie. Cuando hablamos de traspaso seguro, de llegada segura, de vamos a ver hasta dónde, hasta dónde, que yo creo que eso es un factor que, que lo estamos pasando así como muy desapercibido. Si yo tengo garantizado 140 millones de euros, ¿por qué me voy a ir? ¿Por qué me voy a ir? Porque quieres jugar en el Real Madrid. Sí, Exacto, de acuerdo, pero es que lo tengo garantizado el año que viene. Ya. Mira, ese es, ese es el, el. A ver, yo. Pero un no, año. Un año un año. Pero y sí, 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 sí. es que, yo creo que sí que lo tiene, ya, lo ya, tiene firmado. Ya. ya. Pero no pero no puede tener firmado. Es que sí, es que no, 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 no. no… echa la ley, echa la trampa. Pero en FIFA no ha llegado ninguna reclamación. Tanto que decía el PSG que se iba a comer al Madrid, en FIFA no, nadie ha llamado del PSG diciendo: Oye, que estos señores de Madrid han firmado un contrato con Mbappé. Y eso yeah. no, de, de momento nada. Pero es, es que son ya siete años. Este es el, son seis años, desde el 2017, con esta misma historia, ¿no? Aquí todos tenéis claro que Mbappé el año que viene será jugador del Real Madrid. Yo, igual que tengo dudas. Eh, ¿En un año? De que venga este año, yo estoy convencido que el año que viene juega en el Madrid. La próxima temporada. Eh, no esta temporada, sino la, la siguiente, seguro. Porque yo no me creo que el Madrid. Que el Madrid, al Madrid. Pueden engañarlo una vez. Eh, dos, si me apuras. Ya tres. Y más. No al Madrid, a Florentino Pérez. O sea, Florentino Pérez cuando, cuando, cuando sale. Eh, y lo da como seguro de que el año que viene, que este año no, pero que el año que viene sí. Es que vamos, lo tiene los pelos de la burra que diría Azuada, cogidos por arriba, por abajo y por todos lados. O sea, yo creo, yo creo que, que sí. Que a partir, es, eh, yo creo que a partir del 15 de agosto pueden pasar cosas. No sé si esas cosas, si esas cosas van a terminar en, en una llegada de Mbappé antes del 31 de agosto. Lo veo complicado, pero sé que van a pasar cosas. Me vas a decir, joder, qué listo eres Es, que es, lo, que, es lo que me dicen que, dice. es que de pasar algo puede pasar a partir del 15 Cuando la situación ya esté límite Y cuando verdaderamente ¿Vosotros acordáis cuando hizo la primera oferta el Madrid en el 21? El 17 o 18 de agosto No, no movió un dedo antes Sí movió un dedo, pero nunca oficialmente Es que yo creo que hemos sido muy deprisa con este tema O sea, el 17 y, de agosto o el 15 aprox. Si viene sí. una propuesta oficial del Madrid ¿Crees que puede haber posibilidades? Si hay llamada de Mbappé al Madrid. Si hay llamada de Mbappé al Madrid, sí. Que hasta ahora si hay llamada dicen, de Mbappé al Madrid, él perdería él? ya la prima de fidelidad. Claro. No, 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 si hay llamada. No. Pero es una llamada privada. Y él cuando si llega una oferta al Madrid y si acuerda el traspaso con el PSG, él puede decir que le ha obligado el PSG a salir, tiene pruebas porque le han descartado de todo y le han descartado de los partidos de liga. Y ahí tendría un derecho a, a cobrar esa, esa prima, entonces entiendo. Claro, eso juega a favor de Mbappé, ¿no? El que le hayan sí. descartado eh, no juega a favor de que él pueda buscar una salida de manera interna eh, o de manera privada para cobrar la prima del, del 1 de septiembre, ¿no? No sé. No sé si esto podría ser posible, ¿no? Bueno. Yo sé que a Luis, a Luis Enrique le, le, le dejó roto cuando le dijeron que no viajaba a, a la gira, ¿no? Porque Luis que pensaba que iba a contar con él. E intentó reclamar, le han dicho, quietecito, que esto viene de arriba, pero no de de sino de más arriba. Y que no hay tu tía. Y yo creo que yo creo que el PSG eh, ha, ha, se ha comportado como un club pequeño en, este, en esta negociación. Muy mal, lo ha hecho para, bajo mi punto de vista. ¿eh? A, no. mí se me hace muy, a mí se me hace muy raro que Mbappé juegue esta temporada en el PSG. ¿A se mí? me hace muy raro. Sí, sí. Muy raro. School, todos los años que ha habido rumores de Mbappé por el Real Madrid, nunca ha sido apartado, nunca ha estado en venta. Nunca lo han descartado, nunca se ha quedado en la grada. Nunca. Solamente eran rumores, eh, acercamientos, posiciones, posturas y tal. Pero Mbappé, si os fijáis, todas las temporadas, él entrenaba y había rumores de que Mbappé venía al Madrid y él en la jornada 1, ¿qué estábamos haciendo? Ver un partido del PSG donde Mbappé metía un doblete. Pero ¿y, ahí, y cuando? Este es año ha cambiado una... mucho. Claro, ha cambiado porque el PSG quiere vender y está, y en las anteriores ocasiones no ha querido vender. Por Primero, en el, en el 21 no quiso, y en el 22 lo que hizo fue seducirle con todo el dinero del mundo para que renovara. Por eso, ahora el que tiene que dar el paso es Mbappé y no el PSG y Mbappé. Ahora ya uno Por de eso. dos, o sea, en, en, en el check uno de dos ya hay uno de dos. Hmm. Es que porque el que antes es. renunciaba al dinero era el Paris Saint Germain. Que como tiene pozos de petróleo como castigo, o sea, el que renunciaba, el que renunció a los 200 millones y arriesgó a, a intentar convencerlo al año siguiente es el Paris Saint Germain. Es que ahora el que tendría que renunciar al dinero es el jugador. Y el jugador tiene mucho, pero no es el jeque. Entonces, es que ese es el problema. O sea, si ahora el que decide es Kylian Mbappé. ¿Y Kylian Mbappé quiere jugar en el Madrid? Sí, pero a cambio de. ¿De qué? Claro, claro. Sí, de que lo de la prima está muy bien y que al final ya, ya. esto, sin saber exactamente cómo se puede negociar, lo sabéis vosotros, que vais muchos más años que yo, tanto José Félix como tú, y esto al final se arregla de una forma. ¿Cuánto te paga el Paris Saint Germain? Ponte, eh, 70. Pues los otros 50 en 10 años te los, te los acabo dando yo. O si no, aparte que él, yo estoy seguro que va a renunciar, va a renunciar, pero si no, ya te los cuelo yo a través de Publi, a través de, una, de lo que sea. Si es que al final es cuestión de que Mbappé, cuando acabe su carrera, si tiene una previsión ponte de mil millones, pues que mantenga esos mil millones. Da igual que los cobre ahora, que dentro de cinco o seis años. Correcto. Sí, pero, pero digo, ahí hay que añadirle el cantidad de dinero que, está, que va a pedir el PSG. O sea, que es que no es yo te doy a ti y te lo, te lo sí, pero durante no unos está durante no una Pero no está en una buena posición negociadora el PSG. Claro. El PSG, o sea, cuando eh, el día 25 de agosto, y a lo mejor eh, no haya jugado Mbappé y esté tan desesperado, igual le llega una oferta de 150 y la acepta, porque no tiene otra, es que tiene una necesidad imperante de vender a Mbappé. es que su posición es completamente perdedora, o sea, tan perdedora que lo han apartado de todos los sitios. Está, está en la está lista está en de los indeseables, el... o sea, está en manos de Mbappé, el PSG. claro, claro, la calidad está en manos de Mbappé. Pero no puede hacer nada, es muy curioso esa situación. Está en manos de Mbappé, pero lo más que puede hacer es que esto es lo que está haciendo, apartándole, puteándole todo lo que puede y más. Pero no puede no, hacer no. más. No, bueno, eh, supuestamente puede, eh, sí que puede hablar con el Real Madrid, ¿no? Esto sí que lo hemos dicho. O sea, Mbappé a título personal sí que podría hablar con el Real Madrid, ¿no? Sí, pero quiero decirte el PSG. El PSG ya, ya ha hecho, yo creo, ya todo. No sé qué le puede faltar ya al PSG para, para, para hacer, para presionar a Mbappé. No no, sé, no, no, si nada más. El sábado puede. Bueno, lo que, lo que ha llegado es que... Han invitado a los ultras a que canten contra Mbappé para mostrarle luego ya definitivamente que el público no le quiere. O sea, eso ya lo hicieron con Neymar en 2019. Desde que bueno, no se marchó al Barça, pero los ultras le insultaron gravemente. Y el sábado ya, bueno, están filtrando que, eso, que el recibimiento va a ser importante para enseñarle ya la puerta definitiva a Mbappé de que no le quieren ni en el Parque de los Príncipes. Bueno, que serán los ultras solo, pero bueno. Lo, lo cual, por cierto, le va a venir de perlas a Mbappé para decir, señores, aquí no me quieren, por lo cual vamos a buscar entre todos una salida cuanto antes para intentar arreglar este desavisado. De todos modos, cuidado, cuidado, o sea, no hay club, de verdad, no, no hay club más pequeño que el PSG en el mundo es, es total, increíble. Total. O sea, pitan, a Messi, eh, ultras para insultar a Neymar cuando se quiere ir Neymar, ahora lo mismo con Mbappé, hostia, es, es, es raro, eh. La situación, ya, ya digo, es que no pueden presionarle más para que salga. Ahora a Mbappé probablemente se la pele. Pues bueno. Pero si miras los que están apartados, hay dos campeones del mundo: está Dresler, está Paredes, está Mbappé. Y del pues, madre yeah. mía, pero cómo, ¿cómo pueden hacer las cosas tan mal? Tan mal. Sí. Y son los apartados. ¿eh? Pero bueno. y, aña y añadido una cosa que para mí me parece clave, porque es de, de lo que nos hicimos eco en junio, cuando el tema este de Mbappé y demás. Mbappé abre mucho los ojos cuando ve que Ramos, Sergio Ramos y Leo Messi, teniendo opción de quedarse en el Paris Saint Germain, rechazan la oferta y se van los dos. Bueno, pero, pero, pero la de Ramos es una oferta. Bueno, eh, bueno es una oferta sí, sí. A, la, a la mitad. A la mitad, exacto. Sea, mm, pero es una eso oferta. también. Es decir, está a mitad, libre. Pero a la mitad, pero a la mitad. Eh... Oye, eh, oye, sí, muy bien, pero yo te pago la mitad y luego si juegas no sé cuántos partidos ya te daré. Pero sí, no que... digo que no, pero al final ver... era eso o nada. Y fíjate que estamos en agosto y de momento sigue sin, sin equipo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que él no le convenció y además. Bueno, eh, yo creo que es un equipo con bastante desarraigo, ¿no? El Paris Saint-Germain eh, nunca ha sido en una ciudad de París de gran, una grandísima tradición en fútbol y la llegada de Qatar parecía que la había impulsado. Pero ahora está jugando en contra, yo creo que también que tiene que, aunque esté haciendo fichajes, los jugadores yo creo que se van a pensar muy mucho con todo lo que está pasando, lo que ha pasado Berratti, lo que ha pasado con Neymar, con Messi, con, con Rabiot, con Emma, en su día, Rabiot. Dices, ¿Dónde me meto, no? Sí, mucho dinero, pero ojo, que igual estoy jodiendo mi carrera un poco, ¿no? No sé. Es un vale. dinero. De todos modos, en lo que habláis del próximo fin de semana, yo también quiero verlo, eh. Porque Andrés, tú conoces mejor eh, el, el club y los, y, y los aficionados de Paris Saint Germain, pero precisamente cariño a, a la dirigencia que dirían a Argentina, con, al que la IFI no lo tienen. Entonces, yo no sé si eh, el, próximo, el próximo fin de semana puede ser un efecto boomerang, ¿no? Que, que intenten que se pongan en contra de, de Kylian Mbappé y a lo mejor eh, es lo contrario, porque, porque al final, si yo fuera aficionado del Paris Saint Germain, diré. Diré, bueno, vale, no quiere renovar, eh, ampliar el contrato, pero firmó el año pasado y vosotros le firmasteis dos años más uno opcional. Y el jugador quiere seguir, pues vamos a aprovecharlo, coño, vamos a disfrutarlo por lo menos un año más. Es que no sé, en esas cabezas ya sé que es difícil razonar, pero, pero no sé si, si cuidado que el, el fin de semana le pueda salir el tiro por la culeta al que la hice y a la gente del Paris Saint Germain. Yo creo que no, porque han orquestado, han hecho una campaña no. en los medios de comunicación eh, en contra de Mbappé y, y, y además que ellos ven, ellos tienen la idea o piensan, claro, que Mbappé, por mucho que quiera seguir un año, no va a dar dinero al club y el PSG ha filtrado que, que, que prometió irse dejando dinero, ¿no? Entonces, van ha no. calado el mensaje de que la institución está por encima de los jugadores. Y tú ves las redes sociales del PSG, de los hinchas y de los ultras y están muy hartos de, de Mbappé, ¿no? De que haga este número otro año más, que se hable solo sobre su futuro y, y que ahora mismo le estén dando un equipo de garantías por fin y que ha decidido marcharse del, del club, ¿no? Que solo al final eh, la información es poder y la información la maneja el PSG con los medios que tendrá buena relación. Y a los hinchas parisinos de, pues del PSG les estará llegando la información de nos hace un destrozo económico, dijo que iba a dejar dinero, no lo va a dejar, si sí quiere ir al Real Madrid y se la pela todo. Claro, al final aquí cada uno juega con sus cartas. Bueno, y la Ahora gente Es Muy bueno, difícil. Pero tampoco eso no es la primera vez. Y, y sí que si no podemos mirar al Atlético de Madrid que una parte de la afición va por un lado y otra parte de la afición va por el otro. O sea, la gente eh, sensata mmm, puede pensar una cosa y los ultras que están siendo utilizados pueden pensar otra. ¿eh? Por ejemplo, mira el Atlético de Madrid. Ha, ha habido veces que mientras los ultras iban por un lado, la, la gente de tribuna iba por el otro y, y se dejaban notar también. No, no sé, es que yo creo que, que puede... Eh, tengo curiosidad ¿eh? por ver el... Lo que pase el, el próximo fin de semana. Ver, ver, Pero lo, ver. Lo, lo malo es que no puede hacer nada él. En ya no, eso sí, sí, eso está claro. Si, si pudiera Ahora, jugar por, no mucho, por, goles, mucho que, por mucho que claro. le insulten, eh, que va a ha hacer. Acabado, eh? goles, olvídate. Aparte, aparte es lo que dice Andrés, que, que al final eh, el PSG ya tiene antecedentes de haberlo hecho con otros jugadores. Eh, Neymar fue apartado hasta el 1 de septiembre. Entiendo que también le debieron insultar con Benarfa en su día. Pues también, pare, pues, o sea, si es que ya se sabe lo que va a pasar. Es un ha capitado a Messi también. ¿Qué va a pasar? Pues que te van a decir de todo. Eh, sé es que el problema es económico, no de que lo quieran o no lo quieran. En Mbappé ya me imagino que sabe que no lo quieren nada hasta que renueve. Yo creo que si renovase con el PSG y mete tres goles se te olvida. Pero Mbappé, dirá, bueno, pues es lo que me toca aguantar. Ahora. Todos son al final eh, buenos argumentos para en el momento en el que él pues más o menos eh, quiera decir o diga oficialmente que quiere salir del Real Madrid, quizá eh, poder eh, competir contra el PSG por cobrar esas primas, ¿no? Decir, oye mira, yo es que las primas de fidelidad... A lo mejor las tengo que seguir cobrando porque yo no me he querido ir y me habéis echado. Me habéis apartado, no me habéis dejado entrenar y habéis hecho que todo el estadio me insulte. No sé esto a ojos de la ley, por ejemplo, cómo se vería. Si yo tengo una prima de fidelidad porque Rodrigo aguanta que está el 1 de septiembre, pero lo aparto, le quito de la web, los hinchas le insultan y demás, hostia, esto... Mm, el, sindicato no diría, o sea, el sindicato no diría que este jugador está en una posición para buscar una salida. No lo sé. Legalmente, el artículo 14 del reglamento de transferencia de jugadores, o de, sí creo que es ese, de FIFA, eh, si llevas un porcentaje de tiempo sin aparecer, sin estar en la, entre los convocados, sí puede renunciar a ello. Pero yo creo que, de momento, ese porcentaje me da la sensación de que no le llegaría hasta el mercado de invierno. Porque es una vez que se ha iniciado la temporada. Es el argumento que puede tener. Sin embargo, contrariamente, el PSG no tiene ningún argumento para obligarle a ser traspasado. Pero él sí que puede pedir, pasado un tiempo, si hay una reiteración en las en ausencias de las listas, que ya me imagino yo, que el PSG sería más listo que todo eso y, no, y no, no caería en ese error. Pero bueno, tal cual está el tema, puede ser cualquier cosa. Pero ya te digo, el argumento legal viene con dentro de un tiempo para, para Mbappé, no de momento. Oye, ¿no creéis que todo esto puede llegar al mercado de invierno? No. Y que la solución no mal, llegue en el no está mercado está mal, de invierno. Vete a acabar. No, no, Me tocaba, Ya estamos… Ya estamos faltando otro dolor, y otros cuatro, otro cuatro meses más así, ¿no? Por favor. Quita ya. <laughs> Aquí, Rodri diciendo una cosa, yo diciendo otra, tú otra. Quita, quita. Lo, que sea, se no, lleva, lo que se lleva diciendo hace semanas, que, que esto lo leo yo creo que desde hace un mes casi, lo de que en la web del Real Madrid no se puede poner el dorsal de Mbappé y el número. O sea, debe tener una explicación lógica, ¿no? Es por, por no, no lo sé si por no generar sí, hype. No ha, sí. ha visto un vídeo, he visto un vídeo que circulando hoy a una pobre empleada, sí. del eh, donde empleada del Madrid, de la empleada de Madrid, de la tienda del Madrid han ido. Oye, ¿podemos poner el nombre de Mbappé? No, poner el, el número 9 y ya dentro de unos días venís, dice la pobre. Sí. Y ya entonces ya, ¡Ah, otro guiño más ya en Madrid, ya está preparando el marketing. <risa> no, <risa> lo puso JG <laughs> antes. Sí, oh, sí, pobre, 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 pobre a la chica que, que, que se ha ocurrido decir eso. Bueno. <laughs> Puede ser todo. todo, yo, todo yo, yo, yo creo que en la, en la tienda oficial, creo, ¿eh? Igual no estoy lanzando un triple, ¿No? pero me da la sensación de que tú no puedes poner ningún nombre que no esté en plantilla, creo. No sé cómo funciona eso. ¿Hay algunos Debe tener alguna explicación lógica, sí. No, pero puedes poner el nombre, tú puedes poner tu nombre, ¿no? ¿O no? Sí, te, pero creo que no puede hacer mención a otros jugadores que hayan algo estado así, en el club y que no estén así. en el club, algo, algo de eso, algo de, algo de eso, eso, algo, algo decía, eso. Sí que decían que en la web creo que se puede poner, o sea, en la web tú te puedes poner el nombre de Messi. No puedes, ¿no? No te dejaban, creo, tampoco. Ah, no, no. Es que dicen sí. que en la web, es que en la web te puedes poner Messi si quieres. Sí, no sé, sí, no o sea, sé El, el tema es, desde hace semanas, a mí en el chat me dicen, Ibai, se pueden poner todos los nombres de los jugadores, no, incluido sí. Messi todos y no. Mbappé no. Eso todos no, me todos me dicen, no. no, Yo leí que todos no, es ignorancia. Yo leí. Eh. Tengo, tengo una, la certeza de. Yo leí que no to, uno sí o no, no sé por qué. El, el motivo no sé por qué. Sí, no, no, pero debe tener una explicación lógica que no tiene nada que ver con que Mbappé venga o no. Pero. Supone, suponemos. suponemos No, bueno, a lo mejor para que no se entienda como una provoca aquellos que aprovechan, joder, sin sin ninguna prueba, amenazaban con claro. llevar a Madrid a la, a la UEFA, pues, pues supongo que es para no dar ningún argumento <laughs> a, al Paris Saint Germain, digo yo, no lo sé. No, no, el, tiene vale. el 100% de sus derechos de imagen, o sea que sería casi como no diría un delito, está, pero tiene que ser un tema puntiagudo. Claro, 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 es que, es que debe haber una, un razonamiento lógico: es que puede ser este, puede ser este. Sí y bueno. he vuelto a meter el cava, lo he vuelto a tapar. <laughs> no, no lo sabes, pero, pero si pero, no, lo pero, pero, siro, esto es de primero de marioneta en, vale. en clase. Vale. Esto es de primero de marioneta. Vale, vale. pues mira, Hostia, están, están controlando el hype para que el 16 de agosto te metan un bombazo vale. y se, se vuelva a reactivar todo. Que no, vale. hombre, que no, que no va a poder jugar en el PSG este tío. Que no, que no me la creo, joder. Que no me la mira, creo en Este año, no. el soltó la Champion es el 31 de agosto. No os digo nada, ¿eh? soltó la Champion ahí. PSG, Real Madrid, ahí todos en Mónaco. Bueno, este bueno, y, que, y, que, y escuchamos una cosa: ¿qué es lo que dice Rodri? Que estamos con lo de el dinero, la prima, tal. Si tú firmas a Mbappé seis años, más luego lo que se quedará en el Madrid, que puede ser un Cristiano Ronaldo que esté diez años, ya habrá tiempo para arreglar eso. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo para arreglarlo y para darle velada 4, velada 5, velada 6. Eh, Taylor Swift, eh, Duki, Rihanna, ya habrá eventos, ya habrá de todo y ya se facturarán en Obernabeu. Ya habrá tiempo, joder, o no, Siro, y ya no. se le compensará en un futuro. ¿Tú crees coño? que puedes, no que, que puedes eh, apoyar el tema? Podrías hablar con Florentino y decir la velada eh, 4, 5, 6 y 7. La vamos Hay que firmar a, ¿eh? cinco, cinco veladas seguidas. Cinco ¿sabes? veladas, vale, vale. Toda la vale. facturación para la prima del, de, de, del hijo puta de Mbappé. <laughs> vale, 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 vale. ¿Alguno te lo firman, eh, Ivai? Luego, luego te aviso que vienen los demás pidiendo, eh. No, no, no oye, ya, que Andrés ya, ya, se ya, tiene ya, que ya, ya. ir, Ibai. Que Andrés se tiene que ir. Y José Félix, yo creo que también tenías. ¿No? Tenías sí, que. Hasta, no sé qué hora es, hasta seis y media, sí, hasta Son siete menos veinte. Son siete menos veinte. Andrés, pues nada, macho. ¿eh? Aquí. Bueno, chavales, ahí nos quedamos. Continuaremos una vez, la versión Continua, de tres. Vale. Continuaremos, continuaremos. Continuaremos, continuaremos. Vale. Chao, chao. Oye, chao, chao, chao. Yo, Ibai. Ibai, ¿Sigue? niño, que habría que hacer. ¿Sabes lo que hace un montón que no hacemos? Una vez ya que, que, que ya, ya me habéis vuelto otra vez a enfriar el Cava. El, el eh, que no, que no lo creías, tío. Que no, no, hemos jugado Hace un montón de tiempo. Que no jugamos a la Us, tío. Oh, pero si no, tío, pero ¿cómo te enfrías tan rápido, tío? Si estabas tomando cava. Ya, pero es que ha estado José Félix. Ya esto, ya lo vuelvo a ver otra vez frío. Ya. Pero, José Félix, pero José Félix, ya sabes lo que te va a decir. Es lo que lleva defendiendo en el último mes. Pues que es muy... A ver, también José Félix se comió una hostia grande con el tema de Mbappé hace un año. Ya. Ahora hay que ir tranquilo. A ver, vamos a ver, Siro. tú cuando te llevas dos hostias, ya... Cuando te vas a comer la tercera vas tranquilo. Yeah, yeah, Por eso el Madrid, bueno, es muy difícil, yeah. tal. No, no, sí, si difícil es, pero es normal. Coño, es que ahora ¿quién tiene cojones de decir que Mbappé viene 100% seguro? Con las hostias que nos ha dado este tío que nos tiene bailando desde hace seis años. Vale. Ahora hay que tener dos cojones, ¿eh? Coño, pero por eso Ahora precisamente. Hay que Ibai, a tener dos cojones. Claro, pero por eso precisamente el Real Madrid no está filtrando ese discurso triunfalista que, por, por ejemplo, por tuvo eso, el año pasado. Por es eso, que se me ha hostia pública que no se levanta de esa. Claro, porque, porque el Madrid sabe que públicamente, como empieza a vender, que, que viene, que viene, que viene, y luego no viene, es que quedas fatal. Claro. Quedas Bien. fatal. Sonríe, Siro, sonríe, por favor. Sonríe, Siro, que no, no, ah. de verdad. Yo, yo en serio, tío, yo la veo clara, Siro. De verdad, la veo clara. Yo no me creo que con todo lo que va a fichar el PSG y con toda la situación de Mbappé, también juegue Mbappé ahí. Por cierto, de repente, eh, el padre de Neymar, y salió a desmentir todo rápidamente, mm. ¿no? Sí. ¿Con qué intención hizo eso? Bueno, lo el de, padre de, Neymar. de presionar. Sí, ¿no? De presionar, porque vamos, yo creo que... Lo, a ver, a mí el año pasado, cuando precisamente se apaña todo lo de Mbappé por, por el Paris Saint-Germain, renueva etcétera. Lo primero que me dijeron, que luego sí que es cierto que a la espera de confirmación me comí la noticia, pero lo primero que me dijeron es que una de las primeras medidas que quería el Paris Saint-Germain, acá Luis Campos, acá Mbappé, era quitarse en medio a Neymar. Y eso es una cosa que es un secreto a voces en París porque están cansados de él. Entonces a mí me cuadra 100% y me cuadra también que el padre diga que no, que no hay nada, porque querrá cobrar lo suyo. Bueno, ya, pero... es, que el padre, es que el padre, cuidado, ¿eh? Sí. El padre eh, hace la del faraón, ¿eh? Siro? Sí, pero te trinca, te trinca por delante y por detrás. El bueno, faraón. vamos, vamos, está ahí haciendo... Vamos. ¿Eh? Así. ¿Eh? Pero, 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 de todos modos, yo no sé eh, si Neymar se quiere ir del Paris Saint Germain y tal, pero de verdad, no engañéis a mi padre, que diría Alfredo Duro, o sea, no lo engañéis, tío. O sea, ¿cómo va a ir al Barça? O sea, decírmelo, o sea, si, si Gerard puede vender lo que quiera. O oh, eh, no, otra pero, vez, te... No, no ¿Te vendido mira, digo, digo, digo No, pero, pero, no, 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 pero no. Pero te acaba de vender un estanco. No, que digo, que, 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 que Gerard, que Gerard es, eh, ha, ha estado hablando este mediodía del tema de, de Neymar y tal. Yo es que ni lo tocaría, de verdad. O sea, lo de Neymar es que ni, ni lo tocaría, porque, porque es que es, 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 es irrealizable. O sea, pero ¿qué, qué, cómo, cómo? Si van si no está inscrito, joder, no, no me cabréis. O sea, y, Pero bueno, era igual una cesión. ¿Pero qué cojones una cesión? ¿Pero qué cesión? O sea, y le paga, le, le paga el Paris Saint Germain. O sea, hombre, eh, son son eh, jeques, pero no gilipollas, hombre. O sea, ¿qué le, qué le paga el, el contrato? No, no, no os descojonéis, hostia. Si es que de verdad, o sea, no, no, es que tiene razón. Pero después... es que ah, no, no. cuidado, si no este año con el Barça ha dado todas. Claro. Hay, que, hay que dárselas a la pero, pero es que, pero hay es que dárselas. Que es, esta es de ABC, estás es de parbulito O sea, pero cómo va, va, ¿cómo va a venir Neymar al Barça? Pero estamos locos. Pero bueno, ni... después, después de que se les cayese el fichaje de Mbappé, que estuvieron claro. bastante cerca, bueno. les, ofre les ofrecieron dos jugadores del sí. Rayo de Barcelona y, sí. y dos entradas para bueno. Kingsley y el Nou? Yo era Bernardo Silva, que Bernardo Silva ya salía hoy. Fabricio Romano, mi amigo Fabricio Romano, el de verdad, no, el, ¿no? no el rumano, ¿eh? <laughs> Fabricio Romano diciendo que parece que Walker y que y que Bernardo Silva están a punto de aceptar la oferta de, de City. O sea, es que. Claro, si es que el problema del Barça es el que es. Yeah. O sea, si, si como no paguen, o sea, si, si es más serio, el equipo de Ibai, Ibai paga mejor y al día en la Kingsley, mi, mi equipo, el Porcinos, mi equipo el Porcinos, del que yo yeah. soy veterano, ¿eh? paga mejor que, que, el, que el Barça. O sea, económicamente está, es mucho más solvente Porcinos Hombre, que, solvente, que el Barça. Sí. Hombre, solvente, sí. tienes más liquidez. Sí. ¿Hombre? Bueno, liquidez no más, sé si tengo más, pero sol, sí. Es más fácil que ficharas tú a Neymar que lo fiche el Barça. O sea, bueno, escuché, tendrías tú más capacidad para pagarle tú a Neymar que el Barça a Neymar. O sea, es que es la realidad. Por eso yo, me, me, me parece sorprendente que perdamos 10 minutos sin hablar de Neymar y que mi amigo Gerard Romero pierda 10 minutos sin hablar de Neymar. O sea, sí, por ah, eso sí, ¿y ¿no? Por qué yo, crees, ¿Y por tú qué dices? crees que se hace esto, Sino, lo de vender la ilusión de Neymar? Bueno, pues por, por lo de siempre de, 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 de la porta, pues para engañar al respetable, para vender humo y venga, soltamos humo y no se está hablando de que quedan cinco días y que todavía no tienen la pasta para ir para inscribir a Gundogan que solo han escrito a 13 jugadores y dos de ellos los tienen medio vendidos, o sea, 11 tienen para debutar el próximo fin de semana. O sea, bueno, a... suficiente, ¿no? Bueno, si te ya... una sí. sí, sí, sí. si uno se lesiona estás jodido. Ya está, ese es el problema. Pero que... Pregunto, Siro, siendo un poco abogado del diablo, ¿no sería contraproducente vender ahora humo con el tema de Neymar cuando sabes que puedes ilusionar a la afición y que en una semana no venga? Pregunto. Claro, no, ¿eh? es sí. ¿no? no es necesario, ¿no? ya ha pasado. No, no es necesario, ¿no? Pero si sí ha pasado, ya vendió la ilusión de Messi, ya ya he la ilusión de de, de Kimmich ya vendió a la ilusión de si, si es que es un vende humo profesional, o sea, vive de eso y, y lo sorprendente es que la gente del Barça pues, pues se lo trague, bueno, pues vale, pues para adelante. Bernardo Silva estaba también con posibilidades de venir, bueno, pues nada. Barça, si Neymar llega al Barça este año, ¿qué harías? O sea, una locura, Siro, dilo. <laughs> Wow. Pero, tío, sino, ¿Qué haría? ¿Lo, lo? lo que queráis. O sea, elegís vosotros. Mira si estoy convencido que sin, sin nada cambio. O sea, lo que vosotros, lo que vosotros me, me, me digáis. Pero o sea, sino, una cosa, ¿por qué te enciende especialmente este tema del Barça? Porque te veo. O sea, te, te llega a molestar no, a nivel personal. No, incluso. me molesta. ¿no? Me molesta eh, que engañemos al personal. O sea, me molesta que engañemos al personal y, y cuando. Eh, y, no hablo, eh, y no hablo de la prensa de aquí, o sea, hablo, hablo del equipo. O sea, me parece que un periódico que decía ser serio, que hace cuatro días nos vende a lo que nos vendió y que ahora nos esté vendiendo, o sea, primero nos vende lo de Mbappé y ahora que nos quiera vender lo de Neymar al Barça, pues es que estamos engañando. Y entonces pues después nos quejamos los periodistas eh, de que, nos tienen, eh, que, con, que tenemos mala fama de que vendemos tranvías sin ruedas, de que no sé qué, y entonces me molesta... Bueno, pero, me Ciro, molesta. yo lo de Neymar lo he leído en prensa catalana, cosa que luego... Pero haciéndose eco, haciéndose eco de lo de... Haciéndose eco porque, porque supongo que habrán hablado con Laporta y ya le interesa vender ese tranvía. Pues, como vendió el de Messi, ¿cuánto tiempo estuvo? Alguien tenía dudas de que Messi no podía. No, hay, meterlo? Que decir, hay que decir que el Abu con Messi tuvo razón. ¿eh? Pero que, pero, hay que decirlo. Y, y eso lo dijo en el momento en el que parecía que Messi venía. ¿eh? Ahí tuvo pero, dos cojones. Pero no, pero, que, que, tuvo dos pero, cojones. pero que tampoco tiene mucho, ningún mérito. Si es que la situación la conocemos todo el mundo, es igual que decir ahora que Neymar es imposible que venga. O sea, es que es imposible que, me ve, que venga. O sea, dices, ¿qué, ¿qué te jugarías? Es que me jugaría lo que quisierais vosotros. Sí, no, te pondrías qué? el pelo de Blaugrana? <coughs> sí, me pongo el pelo de Blaugrana. Y el o sea, tanga también del Barça. Me y el tanga del Barça y salgo en o sea, tanga aquí. O sea, pero o sea, ¿tienes, tienes claro, Siro. O sea, pero tienes claro, 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 ¿no? Hombre. Pero si es que es imposible. Y lo que es imposible. A ver, eh, Ibai, claro. es que no hace falta ir a Harvard, eh, a estudiar economía. O sea, viendo la situación, viendo que hoy, repito, que hoy, Gundogan. No está inscrito. Es la máxima estrella que han claro. fichado. Su jugador más emblemático por el que hacen la gran apuesta de cada año que viene. No está inscrito. Coño, pues, eh, ¿qué quieres que te diga? O sea, ya. están arriesgándose. Si de aquí a, que supongo que lo arreglarán, yo no digo que no lo vayan a arreglar, yo estoy convencido que lo van a arreglar, pero si no lo han arreglado es porque económicamente no lo pueden todavía solucionar, no han no, encontrado no, la yo, solución. Yo estoy de acuerdo contigo, Siro, que sí ah. que es verdad que es raro que cuando tienes problemas hasta para inscribir, eh, hostia, estén sonando jugadores tipo Bernardo Silva, Neymar, hostia, es, es, es difícil, ¿no? Porque al final el problema que tiene el Barça es, es evidente, ¿no? Por mucho que que quieran ir tirando en el día a día y demás… Hostia, cuando tú tienes problemas hasta para inscribir, eh, afrontar operaciones como la de Neymar… Sí que entiendo, Rodri, que tendrán diferentes opciones para afrontar la operación de Neymar. Se hablaba de una cesión, que parte de la ficha solo la asumía el Barça… Claro, el Barça está en una posición donde todo este tipo de operaciones tiene que ser ingenioso para que económicamente le pueda cuadrar. Es que a ver… Hablando claro, de cesión, de rebaja de ficha, de repartir quién paga el sueldo de Neymar, bueno, es que mira, yo en mis redes sociales dije que lo de Messi era imposible, que lo de Bernardo Silva era una paja mental y que lo de Kimmich era un sueño húmedo, o sea, imposible los tres. Pero ahora con el tema de Neymar, yo creo que puede haber un porcentaje, para mí pequeño, pero creo que puede haber y lo digo por lo siguiente, ya no por las posibles combinaciones que acabas de comentar tú de bueno, al final es arquitectura o ingeniería financiera, sí. pero sobre todo porque se te acaba de ir de Dembélé o se te va a ir de Dembélé y vas a necesitar fichar a alguien más. Y ostras, si de repente vienen los árabes, ponemos el ejemplo de los árabes o los cataríes o no sé quién, te activa una palanca. Eh, Neymar pone de su parte, el Paris Saint Germain dice: Oye, yo me lo quiero quitar porque para mí es un lastre y llevo dos años intentando quitármelo encima y es imposible. Yo no lo veo descabellado. ¿eh? Yo es bueno. que pensaba, Rodri, que de Rafiña de Mbélé iba a salir uno sí o sí, que no venía nadie. ¿eh? Yo, yo, yo pensaba ¿eh? que iba a salir sí. uno y, y, y ya está. Pero bueno, eh, claro, si se va Dembélé y traes a Neymar, hostia, y te quedas con, con Rafinha, eh, Ferran, Ansu, Fati, eh, Lewandowski, pues eh, a ver. Bueno, eso por no hablar… eso que, que eh, Hemos hablado sobre la parte económica. Habría que preguntarle a Xavi Hernández si quiere a Neymar. Xavi no lo quiere. Claro. Se supone que… Bueno, ah. lo, lo, lo que se dice es que no lo ve claro, ¿no? Bueno, que tampoco hombre. sé si es verdad, pero bueno, es lo que se dice desde… Desde no sé si la propia prensa catalana, pero yo sí que, que lo he leído. Es que Xavi quiere un lateral derecho que es Cancelo, vale. O sea, se lo quiere sí o sí, pero es imposible. Luego tiene otras opciones como Juan Foiz, etcétera, y al final va a tener que, que quedarse con Fresneda, que yo creo que es lo normal estando como está el Barça. Pero es que claro, eso en el lateral derecho. Luego arriba se te va Dembélé. Es que no se te va con todos los respetos un segunda línea. Se te va el jugador más diferencial que seguramente puedas tener junto con Pedri. Por mucho que luego podamos entrar en debates de que no ha tenido regularidad, de que ha sido un hombre muy intermitente. Dembélé en formas diferenciales. Ostras. Porque, formas diferenciales. Y porque, Ibai, tú vas al mercado ahora mismo a buscar un Dembélé y es que te cuesta 70, 80 millones de euros. Y si aunque venga de capa caída, con la flechita hacia abajo, el último tramo de contrato en élite te llega a Neymar, es que igual vas a tener que piarlo. Ya, yeah. No, no, pero si lo que dice es si, si, si verdaderamente se puede hacer la operación. Si por quererlo, yo me imagino que la porta estará cachondo, porque al final es ilusión para la gente del Barça. No sé si le hace tanta ilusión a Xavi, pero, pero la el gente, problema es. Ya al ¿eh? Hace mucha ilusión, eh, A la gente le hace mucha ilusión. No, ya te digo yo que no. Hostia, pues bueno, yo, yo lo que he leído en encuestas de Twitter y. A ver, hice una, hice una en mi canal, que evidentemente no es representativo pero lo que he visto yo en mi encuesta o las encuestas de Twitter o a los que yo sigo del Barça, hostia, están muy ilusionados. En el canal de Romero también noté bastante sí. ilusión. A ver, me imagino que habrá algo de división, pero yo te diría que es un 70-30 a favor de Neymar. ¿eh? Aprox, eh. Es un, tío que, es un tío que. Hostia, no sé. Yo está creo centrado, que es... es un jugadorazo. El problema es ese, si está centrado o no, porque ya tienes 31 años y obviamente no va a ser el Neymar que se fue, pero es que mmm, donde solo ha rendido bien a nivel élite internacional fue en el Barça. Ahora, el aficionado listo sabe que esto se hace más con el hype que con la cabeza. Sí. Y lo que se hace con el hype te puede salir muy bien porque Neymar, en un 60%, es un jugadorazo. Pero también es verdad que puede salir muy mal. O sea, al final Neymar tiene 31 años, vuelve seis años después al Barça y no es el Barça de 2017. Pero bueno. Bueno, eh. lleva, lleva seis años, ¿eh? Lleva sin ser el del Barça, lleva seis años, no solo en el Paris Saint Germain, que podrías decir, bueno, es que. En no, el en el, el PSG ha tenido muy buenos momentos. Bueno, ¿eh? Yo creo que ha estado muy bien, pero ha sido muy, muy regular. Claro. Es que se han perdido muchos partidos, de Neymar, ¿eh? ah. no. Se han perdido muchos, muchos partidos Y con la selección brasileña, tres cuartos de lo mismo. Bueno, es que yeah. os digo una cosa. Yo creo que fue hace cinco años o así, o hace cuatro, no recuerdo exactamente cuándo, pero Neymar estuvo cerca del Madrid. Yo sí. vi conversaciones de jugadores del Madrid con Neymar porque me las enseñaron. Que -cristiano, Neymar estaba cerca ¿no? sí, sí. sí, sí. Y, y, y precisamente por lo que me contaron en el club, no se hizo aquel fichaje porque no se fiaban en el Real Madrid de la falta de regularidad que había por culpa de las lesiones que tenía en el tobillo. Y eso fue hace cinco años. Por ahí, sí. O sea, imagínate ahora. Ya, pero bueno, Neymar, claro, tú ves los vídeos de Neymar con la cresta y en su prime y dices, madre mía. Paja. Paja. Paja sí. histórica. Pero ahora, oh. ahora, ojalá fiche, ojalá fiche y solo por ver a Siro con el pelo teñido de Blaurana y el tanga de Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Está grabado, ¿eh? Sin que lo duda. clipé la gente por si acaso porque está grabado. Sin vale. duda. No, pero sí. si no, este verano está atinando mucho, ¿eh? Por eso me da miedo lo de Mbappé, ¿eh? que, que él. No lo ha visto claro, pero sí que es verdad que los de la tercera edad de, del Madrid, los de la tercera generación, los de la Dino Junta, de la que tú perteneces con José Félix, no lo habéis visto claro nunca lo de Mbappé. Bueno, a ver si este año os va a llevar a la contraria, porque cuando lo veíais claro no vino. A ver si este año, que no lo veis claro, no, viene, ¿no? Bueno, cuando lo veía, nosotros lo veíamos claro, José Félix y yo, cuando el Madrid también lo veía claro. Bueno, o sea, y no vino, por eso no bueno, van a cambiar la peli. Van bueno, no, a cambiar no, la película. Puede ser, o sea, eh, yo también siempre he mantenido esa línea abierta. O sea, oye, a lo mejor ahora, el Paris Saint Germain lo ve tan mal y se baja los pantalones hasta el tobillo y medio lo regala. Entre no ganar nada y ganar algo, lo medio regala, y el jugador, pues, cede en las pretensiones y dices Yo siempre he dicho lo mismo, yo creo que y ahí le llevo la contraria a José Félix. Yo estoy convencido que si la operación le costara al Madrid 200 millones entre lo que le tiene que pagar al Paris Saint Germain y lo que le tiene que pagar al jugador. Apartando fichas, ¿eh? Apartando. ¿Te ha venido, te ha sido hay un. ¿No? Un esto, sí. ¿Te ha venido un. ¿Eh? Sí. ¿Te ¿Eh? No un efluvio. Un gas. Ha venido un gas del caba. Ha, ha venido el caba, ¿eh? Hay? ¿Eh? El Cava? ¿Te ha, venido, te ha venido un poquito el caba ahí, ¿no? Ver, os, os dais cuenta de todo, de verdad. No, no, tenéis oídos de tísico. O sea, podía haber pasado ahí sin que os dierais cuenta. Pero digo que, que si, al, si de aquí al 31 de agosto. Eh, la operación al Madrid entre lo que le ten, tuviera que pagar al jugador de cláusula de, de fichaje y lo que le tenga que pagar a PSG no llega a los 200 o llega a los 200 millones, yo creo que se hace. Lo que no va a hacer el Madrid es eh, que, que la cosa se le vaya a 300 o 300 y pico. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Ahora, si tú dices, eh, yo esa puerta manteniendo la información y creyéndome lo que me dice el Madrid. El Madrid también es verdad que nunca ha dicho... Pero es imposible, eh, seguro que no. Yo siempre he dicho un 5% de que si la cosa se cuadra, pues el Madrid lo fichará. Pero, pero claro, tiene que cuadrarse. Y de momento, los inputs que te llegan de un lado y de otro, no parece que de momento se haya, haya habido un acercamiento. Aunque aunque tú, Rodri, eh, crees que sí. Bueno, tienes la información de que sí. Sí, sí. Pero sí. por ejemplo, ¿entre el Madrid y el Paris Saint Germain ha habido contacto? Directo no. No. A través de intermediarios sí. Vale. Pero directo no. Directo, eso es, entonces la operación la sabe más gente aparte de. Que sí, que siempre. Sí, de que Florentino sabe. y tal. O sea, es, sí. es, es evidente. Y José Ángel. En, en, en el club hay más gente aparte de Florentino y de José Ángel que la conocen. Hombre, claro, joder, no me jodas, eso de manual. Claro. Bueno, que por sí. ejemplo, el que, el que llamó a. El que le mandó el mensajito, ahí va. Por ejemplo. A ver, sí, una cosa, si es verdad que esto al PSG le hace un destrozo económico serio por mucho dinero que tengan, sino a nivel de fair play financiero y de cómo podría quedar ante la FIFA, etcétera, 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 el PSG el veintipico de agosto se va a bajar los pantalones de una manera histórica. Es que sí, por, no. es, por eso Florentino no tiene ningún tipo de prisa y él está sentado ahí tranquilamente. como el gatito. Desahir, desayunando un café con el gatito y el psg llamará el veintipico de agosto o el 10 y pico de agosto y le dirá oye eh, que, que mira que no que es que no podemos aguantar más esta situación tú eh, que es que lo que yo quiero es ahorrarme lo que le tengo que pagar a mbappé más que sacar dinero por él quiero sacar pasta la que sea pues que lo que quieres ahorrarme los 180 pavos 180 millones de pavos que le tengo que pagar a este tío por estar aquí un año Obviamente, el PSG tampoco será gilipollas y pedirá dinero, pero no está en una posición negociadora ganadora como para pedir 150 millones por Mbappé el día 20 y pico de agosto. No está. Y, y porque estás fichando, insisto, a Ben Belé, a Columni, a Gonzalo Ramos. Al final, esto es eh, unos tíos que tienen un coche y que tienen que llegar al Cooper Arena. Da igual que vayas por Rambla Cataluña, que vayas por yeah. la Diagonal o que vayas por el puerto. O sea, al final tienes que llegar. ¿Te puedes dar la hostia? Te la puedes dar. Pero que todos quieren llegar para ir a la Kingsley, pues al final sabes que es una cosa que, que quieren todos. O sea, y que va yeah. a ser. Muy complicado, para mí el 98%, que no se acabe dando. El problema es que ellos mismos, y antes lo, lo hablábamos, eh, que si se ha comportado como un equipo regional, no. Eh, el problema es que ellos mismos se han metido en un te callejón cayendo, sin salir. ¿Están cayendo palos o qué? si ¿Sí, no? No, ¿por qué? ¿Te están cayendo palos por redes, por lo que has dicho del Barça. Pero no, es que no. como te ha sonado, te ha sonado ahí el móvil. Ah, no sé, no, no igual sí, pero no, no, no me he fijado. No, no Sí, bueno, a mí me caen palos. Eh, ¿Qué le aunque, dirías a los que te van a pegar palos de, de, de la ganga Cule? ¿Qué les dirías? Bueno, que el tiempo coloca a cada uno en su sitio, que tranquilos, que, uh. que tranquilidad, como diría Florentino, tranquilidad. Vamos a ver si llega Neymar, como llegó Messi, o como ha llegado Bernardo Silva, o como han llegado, bueno, pues los que han llegado. O sea, han llegado los que, hemos los que ha comprado el Barça en Wallapop. O sea, eso sí, han llegado. O sea, para ti, un es de Wallapop. Wallapop. O sea, hombre, producto de segunda mano muy utilizado. Gan. Muy utilizado porque puedes comprar productos seminuevos. O sea, el, el, el que has comprado es un producto de segunda mano muy usado. No, hombre, Gundogan ¿sí? no. Para ti Gundogan sí. es de segunda mano, Siro. Segunda sí, no, mano muy usado. Que, le, que Para el Barça, en la situación que está, está bien. Pero segunda mano muy usado. Muy, pero Siro, pero que acaba de ser el mejor jugador del mejor bueno, equipo bien, del mundo. Bien, junto, vale, pero... Segunda mano. Pero escucha, escúchame... Guardiola será lo que sea, pero gilipollas no es. Cuando tú, un equipo como el City, que le sobra el dinero y que le sale el dinero por las orejas al Jeque, ¿eh? que tiene tanto más que el de Qatar, lo deja marchar y solo le ofrecía un año, algo hay. O sea, no, no, pero, no, no, Quiero recordarte que Guardiola. No iguales el City al Paris que Guardiola, Que Guardiola, no, te voy a igualar al City con el Barça. Guardiola dejó marchar a Ferran Torres. Sí. que creían en el Barça. Yo dije, fichaje de Wallapop y me decían, nah, no sé qué, ¿cómo puedes decir eso y tal? Eh, eh, ahí está Ferran Torres. Eh, y dejó marchar también a un tal Edi García, que también decía, yo decía, fichaje de Wallapop no, porque no sé qué, tú que le tienes manía al Barça, que patatín, que patatán. Bueno, ahí están los dos, los dos, los dos caramelitos, los dos regalitos que le hizo, sí. envuelto en papel de celofán, eh, Guardiola al Barça, ahí los tienen. Ahí los sí, tienen, pero, que no saben si cómo te... sacárselos de encima. Sí, digo que no, pero el caso de Gundogan no. Bueno. O sea, es que fue el mejor centrocampista del mejor equipo del sí, mundo. El año pero pasado. que solo le ofrecieron un año. Que no, que eran dos, al final. Hay mucha, gente, hay, hay mucha gente que, y se vino que si no, al Barça por la piedra, eh. No, no, eh, eh, y se vino, y se vino al Barça por amor a los colores, ¿no? O sea, Coño, pero si tenía un, A ver, Siro, que Gundogan tenía una oferta de dos años del Manchester City subiéndole sí. a la pasta. Tenía una oferta, no recuerdo qué club de Arabia Saudí, dándole muchísimo dinero. Y al final le escogió ir al Barça porque era pues una aspiración su donde sueño. no va a cobrar, donde no va a cobrar lo del City ni lo de Arabia. Eso, a, eso, eso es una obviedad. Fichaje o sea, ¿El de sueño de Gundogan era jugar en el Barça? ¿Supongo? Sí, Supongo. No sé. Lo dijo, lo dijo. ¿Es? Ya está. Sí, sí. Bueno, de eso, de, de, de decirlo tampoco... Eh. Tampoco oh, no lo vamos ya, a creer todo. Eh. <laughs> ya, pero bueno, quiero decir... Me sale el sí, escudo. Estoy <laughs> de acuerdo, pero a lo que voy es que podría haberse quedado en el sitio donde era Dios o irse a Arabia Saudí con millones de verdad y el tío escogió con 32 años irse al Barça. Yo no sabía que tenía oferta de dos años con más pasta, eh. Si sí, 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 sí. Sí, era Para la hija, Era la niña bonita de, de Guardiola. Yo o sea, solo que... digo el apodo que le ha puesto mi hijo. ¿Cuándo? Cuidado... A ver si eh, va a ser un segundo Jazar con más edad. Le, le, okay. Después de verlo jugar en un par de partidos amistosos, mi hijo Xavi le ha puesto Gordogan. Ahí lo dejo. O así, sea, ¿no? Por favor. No, no, eh, no, cabrón, no, no, no. Sí, no. Pero no. que faltará ese... Que, que no por es favor, mía, no. Que es de Xavi. No, lo peor Pero es que le echa la, la mierda al hijo. No, lo no, peor Es que es de tu hijo. Que faltará no, no, ese. Cule no. donde los haya, ¿eh? Sí, no, pide disculpas, pide perdón. ¿Eh? Sí, sí, Pide, pide disculpas, sí, bueno, vale, retiro. No lo ha dicho mi hijo, ni yo tampoco, ya está. Pero ¿Eh? entonces, ¿qué lo ha dicho? ¿Eh? Nadie, no ¿Qué lo, lo ha dicho dice? nadie, lo retiro, fuente? ya está. Fuente de embate. Vale, o sea, te, van a meter uno, te van a meter unos clips unos cuando han no, un meta un gol en el Bernabéu, que va a ser que, histórico. Es la hostia es, es faltando, que te van tío. a cancelar, que yo no lo he dicho. O sea, o aquí en este país no se le ha llamado al, al bueno de Hazard gordo. Yo no le estoy llamando gordo. A, a Gundogan. Digo que es un apodo, porque aquí parece que los apodos cuando son para un equipo valen y cuando son para otro equipo no valen. O sea, a, 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 al pobre Hazard le han llamado de todo. A, a Marco, a Asensio, a Usencio, al no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, mmm, bueno, he dicho lo que el mote que le había puesto mi hijo, pues ya está. Faltada, sí, no ha faltado. Vale, pues no está, porque no lo vio bien físicamente. Ya está. Bueno, pues eh, si, tu hijo, si tu hijo llama a Gordogan a, a Gundogan, ¿qué me debe llamar a mí tu hijo? Sí. No, pero no tiene nada que eso no tiene nada que ver. O sea, eso no no lo está insultando eh, a, a Gundogan. O sea, está reflejando un estado físico. No no es por su por su imagen por nuestro no por un estado físico futbolístico. No tiene nada que ver. Y eh, va no tiene nada que ver eso. Yo tengo que decir que a mí, Gundogan, me parece un muy buen fichaje para el Barça y a mí me sorprendió que fuese al Barça, ¿eh? honestamente. A mí me sorprendió. Pero bueno, más, más jodido hubiera sido si encima hubiese ido Bernardo Silva. Uf. Eso ya habría sido una fumada histórica. Que al, pues... parecer, es, que al parecer es imposible. Sí, sí. Que al parecer es imposible. De hecho, Bernardo sí lo va a renovar por el Manchester City. Sí, sí, por eso, por eso. 99%. O sea, no. Gundogan eh, y Bernardo ya serían muchas cositas, ¿eh? Claro. Serían muchas cosas. Bueno, es te que llevarías, te llevarías a dos jugadores fundamentales del actual campeón de Europa. Claro. Es que, bueno, te digo una cosa, Ibai. El problema que tiene el City, que por eso antes decía que no hay que igualar al Paris Saint Germain con el City, es que si tú eres un jugador que no quiere seguir en el City, el City, pagando y llegando a un acuerdo con el club comprador, te facilita la salida, ¿eh? te ha vendido bastante. Ha comprado mucho. A una bestialidad de dinero, etc. Sí, pero no pone tanto problema a la hora de, de salir. Sí que es lo que dicen en el chat, que Gundogan no está inscrito, pero yo creo que lo van a inscribir. El problema de lo que decía sí lo es coño, si tú tienes problemas para inscribir a Gundogan, ¿cómo va a venir Bernardo Silva o, o, o Neymar? Yo no tengo dudas de que van a inscribir a, a, a Gundogan. Pero, pero verdaderamente están teniendo problemas para inscribirlo. Entonces, hostia… Pensar en que viene Neymar cuando no inscribes a un jugador parece complicado, ¿no? Dembélé fuera de la convocatoria para el partido esta noche contra el Tottenham cosa normal, pero ya oficial. Y oficial de out Y yo le pregunto, ¿a, eh, ¿a qué están jugando en el tema de Dembélé el, el Barça ahora? A putearse. Sí, tal Dembélé. cual. Pero claro, pero. No, no, no sé, no, no creo que. Eh, ¿Pero a putear al jugador o también al Paris Saint Germain? A los dos, porque al final de esa forma, a ver, en el Barça están muy, muy mosqueados, muy mosqueados porque se interpreta que le dieron lo que no había para renovarle, ¿vale? Y que Dembélé jugó, estuvo aguantando, tardó en responder, pero al final renovó. Y se entiende que después de todos esos esfuerzos del Barça, que ahora Dembélé haya hecho lo que haya hecho, se interpreta como, como una faena muy gorda al sí. club, pero sobre todo a Xavi, que fue quien para él ha sido la prioridad. Y el otro a, día mí, a, mí, lo... a mí también me ha parecido sí, un gesto feo lo de dembelé por, por, por la apuesta que hizo el Barça. O sea, evidentemente está en todo su derecho a de hacer lo que quiera y va a llegar a un acuerdo con el PSG, pero sí que puedo llegar a entender el enfado porque el Barça lo dio todo para que siguiese. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿No? Yo no estoy de acuerdo. No, no, no olvidemos, no olvidemos que el Barça lo llegó a amenazar y lo llegó a apartar en el mes de enero. ¿Eh? Cuando no quería renovar y Mateo Alemán dijo que o renovaba o se le apartaba del equipo, que creo que al final no se le apartó, pero se le amenazó con apartarlo. Acabó contrato, acabó contrato y el jugador se la tuvo que envainar porque nos, mala gestión, yo creo que de Sissoko, de su representante, porque no encontró equipo y se la tuvo que envainar. Llamar a la puerta del Barça y decir oye que lo que me habíais ofrecido la mierda que me habéis ofrecido eh, hace unos meses ahora la acepto porque fue así o sea él acaba el contrato y reficha por el Barça aceptando la oferta que consideraba que era la, me parece que además era la mitad de lo que venía cobrando hasta ese momento y la tuvo que aceptar y agachar la cabecita claro ahora llega y dice el Paris Saint Germain me duplica lo que estoy cobrando en el Barça que era lo que yo pretendía cobrar el, el, año, el año pasado y me dijeron que nada y que, y que si lo quería bien y que si no a la calle. Y ahora dices, oye, pues chico, pues me viene una oferta que me dobla, pues me voy, me voy. Yeah. O sea, es que esa es la realidad. O sea, dices, no, es que el Barça lo ha aguantado durante seis años. Bueno, ese es el riesgo que corres cuando fichas a un jugador. Claro, pues el Madrid. Ya, yeah, pero, sí, pero fíjate, en el fondo estoy de acuerdo, ¿eh? porque creo que al final cada uno tiene que hacer lo que, lo que cree que es mejor para... Para sí mismo. Pero la forma, creo que no ha sido no ha sido buena. O sea, en el sentido de esperar hasta el final de julio, cuando sabes que está a puntito de caducar la, la cláusula, todo el mundo piensa en el Barça que se va a quedar. De hecho, yo estuve en una fiesta en la gira de Los Ángeles, que coincidieron Madrid y Barça, y estuve hablando con alguien muy cercano a Dembélé y no, no, que se va a quedar, que se va a quedar. Y de, bueno, veremos a ver la siguiente semana a ver si no tienen un susto los de arriba. Claro, al final dices tú, ostras después de todo esto hacerlo a última hora cuando lo puedes hacer a principios de julio no le das margen al barça para tener pero esa el opción Rodri, de ir al mercado pero tú crees que la oferta la tenía desde el principio de julio si esa es ¿Al la, la no, esta o sea el barça yo, no le había llegado en teoría por eso te digo que a lo mejor al jugador también el parís saint germain se, ha, se ha movido cuando se ha movido o sea eh, y, y el jugador en ese, en ese aspecto pues se pues lo comunica cuando le llega la oferta real de, del Paris Saint Germain. O sea, yo, yo no creo que la oferta a principios de julio, porque no se habló nada realmente de la posibilidad de que Dembélé se fuera al Paris Saint Germain, se ha hablado la última semana. O sea, yo creo que él le comunicó al Barça en, en tiempo y forma, más o menos. O sea, no sé. Pero bueno, pero yo insisto, o sea, yo creo que, que el jugador ha hecho lo que haríamos cualquiera de nosotros. O sea, no, no, no. no ¿Qué le debe al Barça? Sí, que lo han aguantado seis años eh, y que no ha tenido una actitud todo lo deseable que, que tendría que tener. Vale. Pero al Barça, al Barça le debe mucho, tío, o sea, pagas 140 millones por él más no sé cuántos millones sí. en variables, le estás pagando una bestialidad y es un jugador, eh, lo estaba comentando alguien en el chat ahora mismo, que creo que ha marcado eh, seis goles u ocho goles en Champions en, en apenas siete u ocho años, o sea, es que le debemos mucho al Barça. Rodri, pues entonces más a mi favor para que lo dejen marchar, si te está haciendo el favor de la, de la vida, si no te, has, te has rendido. Barça tiene? no quiere que se marche, si es que tienes al entrenador ya, pero Xavi… Por eso, bien, pero por eso te digo que, que dices primero, cuando lo ficharon, nadie les obligó a firmarlo por seis años. Nadie sí. les obligó a pagarlo. Bueno, sí, les obligó de que si no, no iba. Pero a 140 millones al Borussia Dormu. Eh, y después dices, oye, te ha salido mal. Eh, y, y, y cuando empieza a rendir es cuando se quiere ir. Ya, bueno, es que este es el fútbol. Es que este es el fútbol. Y si tan mal ha salido y tan mal rendimiento ha dado y tanto le debe al Barça, pues mira, pues por lo menos que el Barça recupere 25 de los 140 de lo que había gastado, no sé No, no pero sé. Yo, yo, yo sigo pensando que el Barça, o sea, Dembélé le debe mucho al Barça, ¿eh? porque le aguantó cosas al principio feísimas, de indisciplinas de falta de rigor, alimenticio eh, también nocturno o sea, yo creo que le debe mucho, y sobre todo a quien le debe es a Xavi Hernández, que si no llega a ser por Xavi, pues seguramente se hubiera ido libre la temporada pasada, no sé a dónde, seguramente Paris Saint Germain, pero ostras, yo me pongo la piel de Xavi y digo, hostia, me han jodido bien. Sí, han jodido, han jodido a ver, que hay aquí un bobo que es que, de verdad, eh, es que eh, en mi canal hay… Eh, dice, te están, te están. A ver, ¿qué dice, te he dicho? Dice este, dice, es que esto es el fútbol, gran argumento, Siro, el nivel de siempre alto. Pues claro, es que esto es el fútbol, joder, o este es el, es los, fútbol, los, el mundo de los negocios. Fútbol, o sea, eh, chaval, o sea ya te enterarás cuando te <laughs> hagas mayor. O sea, esto es el fútbol, claro. O sea, a veces fichas a un jugador creyéndote que le va a dar un rendimiento de la hostia… Y después no te lo da, pero es que esto es el fútbol, o esto es el, es el mundo de los negocios, o haces una inversión cojonuda y, me, y te crees que te va a salir, que te vas a hacer súper millonario, y, y resulta que es un fracaso porque has montado la, la que te crees que es la mejor discoteca del mundo. Y van cuatro, o sea, no te va ni Comanche, que, que Comanche entra en todos sitios. Pues que quieres... Que... No. ¿eh? Ah, no. Sí, no, bueno, voy a empezar a faltar, ya, claro. Me, me voy a jugar al LOL, eh. Me voy a, pero, a jugar. Al LOL. ¿A dónde te vas a jugar? Me voy a jugar al LOL. Al LOL. Al LOL, pero, ¿Sabes, pero, ¿sabes lo que es el LOL, Siro? Yo sí, sí, me han metido estos ya. Si Yo soy un seguidor del equipo de, de Ibai. De, de, bueno, eh, chavales, ¿Eh? cuando tengamos algo que contar, venimos, eh. Pero hay Pero, que hacer, ¿Y con quién ¿hay vas que, a jugar a venir? LOL. ¿Eh? Con, ¿Sí? con Barbe. Ah, vale, vale. Vale. A ver si hacemos un día un Among Us. Si no, primero que venga Mbappé, tío. No puedo jugar a nada si no viene Mbappé, tío. Bueno, escúchame, es el mejor momento para escuchar al Among Us. Para, para ver quién es el que traiciona a quién. O sea, ese es el momento adecuado. El, Tú, el sido, prepárate que cuando encienda directo, Gerard Romero, te va a decir de todo. que No, pero sí. es que si yo... No, no empieces a liarla. Yo no he dicho nada de Gerard. O sea, porque ahora es amigo mal. mío y la estás liando. Y la, y la, y pues, la si la pues yo tampoco he dicho nada. O sea, no, no he dicho nada. O sea, yo he dicho que lo de Neymar es irrealizable. Y que, y que eh, hable en su programa de esto, pues como hablo yo de Mbappé, llevo hablando eh, dos meses y no hay nada, y vendemos humo. O sea, vaya, no vaya, sea, pues vaya, hombre. Vamos, está en todos los periódicos, ¿cómo no va a hablar? Joder, pues que hable, claro que tiene que hablar. Porque no. Llámale, llámale, llámale. Tiene una teléfono. Hay que comprar el tranga para enviárselo a Siro, ¿vale? Hostia, escúchame, dice que está en directo, ¿eh? Habría que unir a Gerard, ¿eh? Un momento. Llámalo. Dale, dale, dale. Es que me a salir. No, que no le quiero llamar sin saber lo que está haciendo, porque igual está ocupado. No sé lo que está. Se lo estarán diciendo, seguramente. Estará hablando en. No, 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 pero mira, está haciendo. Está, está en el trofeo Joan Gamper y tal. Ah, y tal, ah tal, porque déjate. hay el Gamper, es verdad, que está el Gamper, es verdad, es verdad. Déjate, déjate. déjate. Sí, sí, además es la presentación de... de es el la presentación de los sí, sí. Sí, sí, hasta los que no están inscritos también me están hoy jugando. Sí, sí, vale, vale. ¿Cuándo, bueno, ¿cuándo te... te vas de vacaciones? ¿El 14? ¿Te oí el otro día? Me voy, me voy. ¿Lo sabes a dónde ya? Sí, sí claro, sí. sí lo lo voy a decir en público, claro. No, bueno, la gente lo sabrá. O sea que sí. te vas el 14 y no estás para la presentación de Mbappé. No, pero entrará. Entrará. A llevarás... a lo mejor no, Sí, a lo mejor tengo que hacer un viaje express a Madrid. ¿no? Claro. Como han hecho en otros. Si es que todo se pega, menos la hermosura, todo se pega. Ala. Venga, vete a jugar balón. Bueno, Rodri, eh, cuídate. Te mando un beso loco. grande. Chao, chao. Venga, Abu. Venga, adiós, abu, adiós, un guapo, abu. Un beso, claro, Abu. Un beso. Adiós. Un beso, Abu.